F en el chat porque no se escuchaba, tenía el micro silenciado. Soy un poco retrasado. Me llaman X retraso HD, ¿ok? X retraso HD. Lo que les decía, que empecé a transmitir 10 minutos tarde porque me fui a la ducha. Estoy recién salido de la ducha y estaba en plena bañera cantando Zafaera, que llegó tu tiburón. Pero la verdad que se me vino el tiempo encima, gente. Se me vino el tiempo encima. Ahora sí, por favor, comenten qué tal se ve, qué tal se escucha. Jaime Jesús, Peppa Pig, bienvenidos a todos. Mil disculpas. Mil, en serio, mil disculpas. Ahora sí se debe oír, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, gente. Ahora sí, mi gente linda, hermosa, sexy de YouTube. Ya se oye, ¿ve? Se oye, perfecto. Ahora sí, gente. Bueno, ya vamos a dejar que se una más gente. Y ya vamos a comentar una cosita que les tengo que comentar, que tiene que ver con los miembros del canal. Así es, gente. Se viene el día de mañana el botón unirse. Se viene el día de mañana el botón unirse para toda esa gente que quiera apoyar al máximo. Pero bueno, esto ya lo voy a comentar, ¿ok? Bienvenidos, gente. Vayan dejando su like. Si son nuevos, suscríbanse y esas cositas. X descuidos HD. Efectivamente, se escucha bien. Gracias, crack. A ver, gente. No sé si se acordarán que nos habíamos quedado en el partido de visita contra el Porto. De ahí la ida la ganamos 2-0. Obviamente este partido lo vamos a jugar, ¿ok? Lo vamos a jugar. La música está perfecto, todo está en perfecto estado. A ver, comentarles. Vamos a ver el calendario porque se viene este partido. Si ganamos nos metemos a los octavos de final de la UEFA Europa League. Eso es lo que todos queremos. Y se viene el partido de Liverpool. Se viene el partido de Liverpool. La final de la Carabao Cup, gente. La final. Después se viene los cuartos de final o ronda 5 contra el Sheffield United. Creo que era ronda 5 si no me equivoco. Saludos Francisco Ochoa. Efectivamente, ronda 5. Jugamos en la casa del Sheffield United. Luego se vienen partidos de Premier y más Premier. Así que vamos a ver si seguimos avanzando en FA Cup, si ganamos la Carabao Cup y si pasamos de ronda ahora en la Europa League. Gente, este partido obviamente lo vamos a jugar porque a lo mejor simulo y pierdo 3-0, que puede ser. Pero antes voy a acudir a la rueda de prensa, ¿ok? Vamos a acudir a la rueda de prensa. Ahí está Dote Celico con su levita, ¿no? Con su levita rosado. Ganasteis al Porto en casa por 2 goles y ahora os toca visitar. Queremos ganar y demostrar quiénes somos. Queremos ganar. Estoy esperando el partido de Liverpool, nos dice Jaime Jesús. Con fe, Jaime, con fe de una. ¿Crees que hay posibilidades de que el Porto gane el encuentro contra tu equipo? Existe la posibilidad, sí. No voy a decir que no porque en el fútbol todo puede pasar. ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor. Ok, podemos hacerlo aún mejor. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo te apoyaría donando, pero no sé cómo. Alexito, ¿cómo que no sabes cómo? Bueno, en la descripción, Alexito, ya saben que esto es totalmente voluntario. En la descripción tienes los pasos, tienes dos formas. A través de un super chat, que es el signo dólar que aparece en el chat. Sale un signo dólar, aparece en el chat. Abres ahí. Me expulsaron a Neves. Y tú eliges la cantidad y sale destacado, o a través de una donación de mensaje de voz, que también lo tienes en la descripción, hermanito. A ver, me expulsaron a Neves, gente. Me expulsaron a Neves. Me expulsaron a Neves. Tenemos problemas. Tenemos problemas, pero no porque metemos a Ricky Puch y a Roberts. Ok, metemos a Roberts. Y yo creo que ya. Por el momento está bastante bien. ¿Cómo estás, Alex Maldonado? Este partido lo vamos a jugar. Dificultad Dios ante Liverpool. Lo que diga Jaime Jesús, Jaime Jesús. Lo que tú digas. La gente quiere verme sufrir. Y lo que diga Jaime Jesús va a misa, ya saben, gente. Hola, Dariel Crack. Ya casi 200 personas. Muchas gracias. Bienvenidos, gente. El directo va a durar el día de hoy hasta las 12. O sea, 00:00. 1 hora y 45 minutos más de directo. Porque yo mañana tengo clases a las 7 de la mañana. Y quiero dormir unas 6 horitas, aunque sea, mi gente. Por favor, ¿sí? Por eso hasta las 12, ¿ok? Así que disfruten conmigo del directazo que se viene. Se vienen unos partidos tremendos. Vamos a poner mis cascos por un lado.
Bro, adivina quién está usando Binomo. Jaime Jesús, no estarás usando Binomo. Jaime Jesús es un pinche crack. Y ya, ¿y cómo te fue? ¿Hiciste tu primera operación o qué, bro? La verdad que es muy vicioso eso. Hola, buenas noches, Moisés, bienvenido. Bueno, gente linda, arrancó el partido, ¿ok? Mil disculpas por eso, porque comencé 10 minutos casi tarde, porque salí de la ducha, gente, tarde. Ya saben que estaba cantando Zafaera. A ver, gente, tenemos un marcador a favor de 2-0. Así que no hay que pechofriar. No hay que pechofriar, dotes, porque tú eres tan conocido por X descuidos HD. Silva, Josué, muchos saludos. Silva, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? No cabe duda de que su especialidad es poner el broche final a las jugadas de ataque y eso nunca sobra en un equipo. Tiene instinto para la portería. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! Simón, y de 50 y la gané, ¿en serio? ¡Qué genial! ¡Pinche crack! ¡Pinche crack el James Jesus! Todos tenemos clases y exámenes, sí, todos tenemos clases, gente, virtuales, pero bueno. Yo tengo a las 7, mi primera clase, de 7 hasta las 12. Gente, hasta las 12. Hola, 8 gatos, ¿cómo estás? Vayan dejando su like, suscríbanse, gente. Me gustaría que en este directo lleguemos a los 13.800 suscriptores, ¿ok? Falta muy poco, así que suscríbete, suscríbete a muerte. Vamos, Jota, vamos. Vamos a sentenciar. Como marquemos un gol, prácticamente sentenciamos la eliminatoria, porque el Porto necesitaría 4 goles para pasar. ¡Que por favor, Ricky Pucho, vamos! ¡Vamos, gente! Ahí está, global de 3-0. Si el Porto quiere pasar, nos debe marcar 4. De a 4, como le gusta a Jaime Jesús. Yo tengo examen este jueves y el lunes. Pues yo empecé hoy, gente, ya me empezaron a mandar deberes. Que si exposiciones, que si empezar a leer casos, que si empezar a leer capítulos de algunos manuales. Y encima aquí dándole duro al canal principal, al canal secundario, mi gente. Ahora esta tarde estuve muy ocupado haciendo lo de los miembros del canal. Espero que les guste, gente. Les voy a comentar esto, ¿ok? Creo que mañana no estaré en tu directo porque debo estudiar. No pasa nada, Jaime Jesús. Ya sabes que los estudios son los son lo primero. Y les comento, gente. Les comento lo de los miembros del canal. Que se viene, ¿ok? Se viene, a ver. Miembros del canal. Yo mandé a hacer, como saben, eso. Ustedes cuando se convierten en miembros del canal, reciben una insignia, ¿no? Y esa insignia va mejorando al mes que ya estás, a los 2 meses se te da otra insignia mucho mejor, a los 6 meses consigues otra. Entonces yo esas insignias las mandé a hacer con un profesional, ok, con un profesional, obviamente pagando, y me quedaron pepa. La cosa es que ya las coloqué y esperen que se... ¡Qué parado! Bueno, lo que les decía, ya tengo las insignias, ya las coloqué, ya coloqué emojis personalizados, puse a los equipos, solo me dejan 4 equipos para poner 4 emojis porque no tengo ningún miembro, pero cuando ya tenga más miembros me dejará la plataforma poner más emojis personalizados, y puse el escudo de Barcelona, de Melec, de Liga y de Independiente. Vamos a empezar con esos 4. Imagínense ustedes ser miembros y comentar en el chat el escudo de Barcelona. O sea, eso... No, mi hermano no sabe de eso. Mi hermano no sabe de eso. Le dije que me lo haga él. Le dije, Eric, hazme tú las insignias. Me dice, pero que yo no sé eso. Bueno, entonces va a estar muy bien. Igualmente puse como que 2 tarifas. La simple y una más completita, donde hay más beneficios. Pero bueno, mañana... ¿lo van a ver? ¿Por qué digo mañana y no ahora? Porque ya mandé la solicitud tanto a mi canal principal como a este, a secundario, para que me aprueben ya los miembros, y tarda 24 horas. Entonces mañana al mediodía ya me dirán, sí, se te aprobó tu canal, ya puedes decir a tu gente que se una, y ya me aparecerá el botón de unirse. Así que por eso en el directo de mañana en la noche ya tendrán esa opción, ¿ok, gente?
Y la verdad que esas insignias, gente, esas insignias, ustedes cuando se conviertan en miembro mañana, los que quieran, van a empezar con una insignia sencilla y al mes, si siguen un mes más, esa insignia se les cambia, va evolucionando, o sea, ya lo verán mi gente linda, vamos ganando, Ocho Gatos se suscribió anoche, claro que sí, Ocho Gatos, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. 300 personitas ya, gente, quiero ver 200 me gustas, por favor, porque estamos pasando a los octavos de final. Estamos pasando a los octavos de final. Gente, ¿no que tenías tarea, bro? ¿Cómo que a mí me dices, Sauron? Gente, ¿qué quieren? Queremos la copa, Leonel Piedra quiere que gane la Carabao Cup. Gente, para la Carabao Cup ponemos de titular a Campanita o a Raúl Jiménez. Comenten, ya, comenten. El nombre más comentado va de titular para la final. ¿Campana o Raúl Jiménez? Comenten. Gracias, Alex. Dani, muchos saludos. Mary, muchos saludos. 3-0 en el global. Esta eliminatoria, la verdad, ya está más que sentenciada. Inclusive vamos a dar minutos a los que no son habituales. Campanita ya vamos a meter porque necesita 4 goles el Porto si nos quiere eliminar. Vamos a ir Campanita, vamos a darle chance ya a Pepo de la Vega que está recuperado. Nabri que descanse para la gran final. Y ¿quién más? ¿Quién más? Y vámonos con Roberts. Vámonos con Roberts, ahí está gente, ahí está. Muchos saludos Kevin Fan X Dotes, ¿cómo estás Kevin? Bienvenido. Campana, Campana, Jiménez. Puf, gente, puf. He visto más Campana que Raúl Jiménez. He visto más Campanita que Raúl Jiménez. Así que se viene. Uno dijo J. Josué Yepes dijo ponga J. Bueno, Campana ganó. Puf, de largo. Campana ganó de largo. Así que vamos a poner a Campanita en la final, ok, de la Carabao Cup. Y la final la voy a jugar en lo más difícil, en la dificultad más difícil que es. Que es definitiva, gente. ¿Qué les parece? Voy a jugar en definitiva, la dificultad más complicada. ¡Oh, Robert! ¡Uf! Campana, o sea, sin lugar a duda ha ganado Leonardito Campana. Vamos, Campana. Bueno, Campana es zurdo. Vamos allá, mi gente. Se viene la música de Fernanfloo de fondo. Se viene la música de Fernanfloo de fondo. Y ahí avisan que un jugador del Atlético Paranaense ha fichado por un equipo europeo. Vamos, dejen esos likes. Esa es. Bro, la cuenta de Binomo, la demo, ayuda muchísimo para luego empezar la cuenta real totalmente. Jaime Jesús, totalmente, ayuda muchísimo. Yo aprendí, o sea, en el video promocional empecé mal, como vieron, ¿no? En la cuenta demo. Pero ya en la cuenta real, después, 3 de 3, 3 seguidas, haciendo un buen análisis. Pero bueno, gente, ya saben. Me alegro, Jaime. Bueno, 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 bueno. El Porto todavía no se ha dado por vencido. Es como ese típico meme, ¿no? Cuando ya ganas a uno y otro equipo le vuelve a ganar a ese mismo y salen como que ya déjalo, güey, está muerto o algo así, ¿no? Uy, Campanita, Campanita, por favor, pero qué travieso ahí moviéndote, qué travieso ahí moviéndote. Bueno, se viene Campana para la titularidad, se viene Campanita de titular. Hoy está en estado de gracia, todos sus pases llegan a su destino. Vámonos. Tanto que ni me oigo. Y es que cuidado. Saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, y miren que estaba fresquito porque acabo de salir de la ducha, pero ya estoy caliente, ¿saben? Ya estoy calientito, ya me está dando un poco de calor. Me voy a remangar. Uf, paradón. Y me hice daño clavándome la uña. Para papá. El rap de Fernanfloo, flow. Bueno, este está más que ganado. Vámonos, Roberts.
Arby, Arby, hijo, sácale la roja, sácale la roja. Esa era para Roja, se iba a robar solo. Se iba a robar solo. ¿Sube el volumen de qué, Adrián? ¿Que le sube el volumen de qué? Ah, caray, ¿dónde está caliente? Es que por lo que estoy jugando, por lo que preparé el directo y todo eso, o sea, entras mucho en calor. Vámonos, Pepito de la Vega. Vámonos, Pepito. Perfecto, Pepito, Pepito. Uy, no. Bueno, gente, den la bienvenida al Wolves, clasificado a los octavos de final de la UEFA Europa League. Gente, ahora vamos a poner a Leonardo Campana para la gran final y la voy a jugar en definitiva. Así que no voy a hablar, no voy a hablar en este partido. Porque, ¿dónde es síntoma de coronavirus? ¿Es eso? No, bro, es no, no, no. Voy a jugar en definitiva porque Jaime Jesús me dijo que no me atrevía. Me retó. Entonces ya saben que el tío Dotes no le teme a nada, no le teme a nada. Vamos a poner a entrenar, vamos a poner a entrenar pese a que recién acabaron de jugar partido. Vamos, Konate, sube, Konate ya va a subir. Montiel también está ahí, ahí. Montiel también está ahí, ahí. Alex Cuenca, ¿cómo estás, hermanito? Sos un crack. Ok, dicho esto, vamos a dejar que avancen los días. Vamos a dejar que avancen los días. Bueno, 2 días porque ya se viene. En 2 días, 2 partidos. Europa League y ahora Carabao Cup, gente. Bueno, vamos a ver qué nos escriben por aquí. Nos dice Mister, a continuación encontrarás un listado de jugadores. Perfecto, a ver, a ver. Baker, que sigue sin cumplir los 16 años. Sigue sin cumplir los 16 años. Soy de Quito, Ecuador. Cinex, bienvenido. Si eres nuevo, suscríbete. Aquí nos dicen que se cambiaron fechas de algunos partidos. Esto también, esto por los octavos de final. Aquí nos avisan que nos dan 500.000 euros por avanzar a la siguiente ronda. Aquí nos dicen que Neves ya cumplió la sanción. Así que vamos obviamente a meter ya a Neves. Vamos a meter ya a Neves. Hola, Dotes, perdón, pero no voy a poder estar en este directo. Byron Torres, no pasa nada, mi hermanito. De igual forma me conformo con que hayas entrado y hayas dejado tu like. Y si tienes cosas que hacer, no te preocupes. En serio. Ya estaríamos. Ya estaríamos. X goleado HD, gente. X goleado HD. Mejora, mejora a Adama. Ok, Mondar. Ok. Ok, muchas gracias, Camilo, a mis mods, a todo el mundo que está llegando. Casi 400 espectadores, por favor. Casi 400 espectadores que van a ver esta final de la Carabao Cup. Si eres nuevo, deja tu like y suscríbete, por favor, porque no voy a hablar en este partido. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, gente, como ella jugó con mis sentimientos, ¿ok? Así como ella jugó con mis sentimientos, voy a jugar este partido. Obviamente vámonos ajustes, vámonos ajustes. Definitiva, gente, definitiva, definitiva. Y encima, campanita de titular, campanita de titular, porque ustedes lo pidieron. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? Montiel, obviamente. Doherty. Y se viene, gente. Se viene. Se viene. Se mamut. Se pillín. A ver, en definitiva, no tengo la verdad de esperanzas a ganar. No tengo esperanzas a ganar, pero voy a hacer todo lo posible, gente. Voy a hacer todo lo posible. ¿Qué estudias, Dotes? Estudio Derecho. Estudio Derecho, Jonathan Merchant. Vamos allá, vamos allá, que se viene la final. Inclusive, gente, inclusive vamos a poner un minutito más. Un minutito más. 5 minutos, gente. 5 minutos. Ahí sale que el Fortnite se ha actualizado. Si pierdo, me voy al Fortnite. Si pierdo, me voy al Fortnite, mi gente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se quedó bugueado o qué? No. Vamos a ver si se están suscribiendo. Éramos 13.750 cuando comenzamos el directo y ahora somos 13.761. Bien, se suscribe la gente. Eso me gusta, eso me encanta. Suscríbanse a muerte. Compartan el directo, dejen su like. Uf, a ver, gente. Esto puede acabar en una victoria histórica que quede para
para la historia del fútbol inglés, o puede acabar en una catástrofe y que Liverpool nos meta de a 5 como le gusta al tío Dotes. Ahí está la copita, ahí estaba la copita, Dotes, ya no hables más. Definitiva, madre mía, definitiva con el Liverpool, Dotes, pero... ¿Tú piensas, Dotes? ¿Tú te quieres, Dotes? ¿Tú te quieres? ¿Tú pensaste cuando pusiste...? Pero ¿cómo estira así la pata? ¿Cómo estira así la pata? Pero madre mía, ¿cómo dan esos pases de tacos? Vamos, Ricky. Vamos, Ricky. La primera que tuvo el Liverpool. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Barolo. No se ven paradas como esa todos los días. Bien, bien, vamos, vamos. Vamos, vamos, Jota, vamos. Vemos ahí a Sadio Mané, el extremo senegalés. Manolo lleva 3 goles en los últimos 3 partidos. Yo diría que puede ser el jugador que marque las diferencias en el encuentro. Se está acercando con peligro. Henderson. Mané. ¿Cómo se mueve? Pero por favor, ¿cómo se mueve Liverpool? No, 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 ahí no. Ahí no, ahí no. Ahí no. Menos mal, menos mal. Voy a subir la música para que escuchen también la música de fondo, gente, en esta gran final. Ponte vaselina, Dotes. Vamos, campanita. Vamos, campanita. Qué bien le ganó a Van Dijk. Qué bien le ganó a Van Dijk. Aquí estamos, Paco, presenciando otra final. Y ya van unas cuantas, Paco. Unas cuantas. Y justo ahora estaba haciendo una reflexión. ¿Te das cuenta de la suerte que tenemos de que nuestro trabajo sea vivir? Ah, Van Dijk. Porque aunque solo sea fútbol, que al fin y al cabo es un juego, los sentimientos son muy grandes. Mira ese público, qué caras de ilusión, qué entrega, Manolo. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Henderson, no se ve. ¿Cómo juega? ¿Cómo juega el puto Liverpool? ¿Cómo juega el Liverpool, gente? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está jugando? No. No. El tiro queda en nada tras el desvío. Chuta puerta. El portero detiene la bola. El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla para él. No. La intenta sacar, pero sigue el peligro. No metió bien. Vamos, vamos, párate, párate. No, campanita. No, pero se la había quitado. Firmino. Que les den un balón para ellos dos solos. El pase no le sale como esperaba. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Coutinho. Puede crear problemas si sigue avanzando. No. El pase lo recupera el rival. Robertson. Henderson. Robertson. Henderson. Mané. Centro interceptado. Vamos, vamos, Gabri, vamos, vamos, vamos. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Johnny. Gnabry. No, no, no pasó, qué mal, qué bien habíamos jugado. Qué bien habíamos hecho esa jugada. Vamos. Juega con criterio a la banda. No, Alexander Arnold. Se hace con la posición de pelota.
Así se juega el fútbol. Un 10 para los chavales del Liverpool. Robertson. Pase peligroso. Firmino. Excelente pase al espacio. Cuidado que sigue la jugada. Golpe sobre la mesa del Liverpool. ¿Te imaginas el movimiento que le darían este título en Anfield? El portero estará enfadado consigo mismo. La ha tocado, pero mala suerte, gente, mala suerte. El rebote ahí y tiro de primera. Y mi portero que seguía botado. ¡Vamos, campana! ¿Cuánto prolonga el árbitro? Bueno, pues van a ser... Vamos a dama, entraste recién. Gracias, Antoñito. ¡Eso era penal! El saque de esquina va al área. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Balón en juego que saca al área. El cancelero hace su trabajo. Tiempo de descanso en la final de la Copa de la Liga Inglesa. Gente de descanso, gente de descanso, gente de descanso. Me está costando, obviamente. Pero todavía se puede. Vamos a confiar en que se puede. Vamos a meter ya al mexicano Raúl Jiménez. Vamos a hacer ese cambio. Vamos a meter a Raúl Jiménez. Vamos a confiar, vamos a confiar. La gran final de la Carabao Cup ya ha consumido 45 minutos y ahora vamos a vivir la segunda parte. Yo les he visto muy cansados al final, Manolo, y eso es cansado. Todavía queda partido, gente, queda partido. Raúl Jiménez, han cortado. Ederson. Mané. Virgil. Y me la quita Salah. Y me la quita Salah ahí. Sin encomendarse a nadie. No. Y llega de verdad los laterales de Liverpool. Unas pinches bestias. Henderson. Entra en zona de peligro. No, no. Vamos a ver qué pasa. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. No pasó el balón, gente, no pasó el balón. Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Para que veas que hablo idioma, Ruiz. Atención que se prepara un cambio en el Liverpool, todo tuyo, Ruiz. Bueno, 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 Sala, bueno, Sala. Oye, ¿de verdad? No, qué bien lo hizo, qué bien lo hizo. Y qué mal salida, gente. ¡Qué mal salida! Qué mala salida, gente. Se la había quitado. Pero es que es una completa bestia el Liverpool en modo definitivo, en serio. Vamos, joder, vamos, vamos. Me cago en la puta, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, qué golazo. Fantástico, no se puede pedir más. Keita. Virgil. Mané. Hoy están bordando los pases. No, 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 no. Menos mal, menos mal. Vamos, Adama, vamos. El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda. Atención que se
¿Pero qué pase es ese? ¿Qué centro es ese? Falta. No, Ricky, vamos. Falta Arby. Error defensivo que lo deja pasar. Chaita. Milner. Así se juega el fútbol. Un 10 para los chavales del Liverpool. Vamos. No. Esa pelota busca Salah. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Entra Pepito de la Vega, gente, nos vamos con todo arriba. Entra Pepito de la Vega. ¿No? Ojito, esa acción tiene buena pinta. No, pero Mané. Sigue avanzando. Aquí está jugando el Liverpool. Viene con peligro desde la banda. Golpea parejo. Wow, Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese rey. La gana Mané. Falta. Despejado con contundencia esa pelota. Puede irse al vestuario sabiendo que ha cumplido perfectamente con lo que le pedía su técnico. Centro despejado y pasa el peligro. Esto es muy complicado teniendo a Van Dijk. Esto está que se termina. Dame la última, aunque sea, dame la última, por favor. El luminoso indica que apenas quedan 3 minutos para que termine el partido. Entendido. Se acaba. La jugada lleva última. Peligro. Vamos, la última, Lotus, vamos. No me engañes, Antonio, ¿cuánto queda? 2 minutos. Ha visto bien a su compañero. No, gente, se acabó. No, gente, no. No se detiene y sigue regateando, buscando la... Gente, F en el chat, se acabó, gente, perdimos la final. 2-1, gente, 2-1. Perdimos la Carabao Cup en definitiva, gente. Le plantamos, aunque sea cara, a Liverpool en la final, gente. En definitiva, me voy con rabia porque es que de verdad, el Liverpool... Es que no te dejaba jugar, gente. Ahí está, ganado Liverpool. Pues toma, dotes, toma. 500 personas vieron esta durísima derrota. Vieron esta durísima derrota. En serio, qué rabia, gente. Pero bueno, 2-1, o sea, pudo haber sido mucho peor, gente. Pudo haber sido, yo que sé, un 3-0 como el Emelec en la final de la Libertadores. Pero en definitiva, 2-1, gente. Pude haber hecho más cosas, sí. Pero es que el Liverpool estaba muy roto, gente. Estaba muy roto. Estoy muy contento por las oportunidades que me estás brindando. Muchas gracias. Espero más de ti, Raúl Jiménez. Vamos a ver qué dicen por aquí. Te hemos facilitado... Bueno, nos dieron 60.000 euros solo por haber perdido la final, básicamente. Les fallé, Camilo. Les fallé, gente. Les fallé en esa final. Lo siento, mil disculpas. Gracias por volver a incluirme en el equipo. No pasa nada, Boli. Espero también más de ti para que no bajes esa moral. Vamos nuevamente a nuestros ajustes, gente. Vamos nuevamente a nuestros ajustes. En definitiva, 4 minutos. Pero bueno, gente, o sea, le plantamos cara a Liverpool. Le plantamos cara a Liverpool. Pude haber hecho algo más, sí, pero bueno, me voy también contentito. Ok, vamos a ver si Montiel ya subió a 81. Montiel ya subió a 81 de media. Konate también 83. Campana está ahí ya para subir a 70. Pepo de la Vega 75. Va bastante bien el equipo, ya va cogiendo forma.
Te vas a ir al Fortnite, comentan. Te hemos facilitado. Bueno. Esto ya lo había visto. Esto ya lo había visto. Se viene la ronda 5, gente, contra el Sheffield. Es decir, es partido único, así que lo voy a jugar. Lo voy a jugar para ganar. Lo voy a tener que jugar porque si lo simulo y pierdo 1-0, me quedo fuera de la FA Cup. Y eso nadie quiere. Eso nadie quiere, mi gente linda. Pero bueno, marcamos un golazo con Adama Traoré a Liverpool de Klopp. Un golazo que la verdad me dio esperanzas, pero no puedo ser. Gracias, qué mal, campanita no rindió. Ecuarrax, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenidos, gente. Vamos a por los 300 likes ya, por favor. Vamos a por los 300 likes. Queda nada, queda muy poquito. Voy a ver si es que se está suscribiendo la gente. Éramos 761, ahora somos 765. Vamos, vamos, mi gente linda, hermosa. Faltan 35 suscriptores para los 13.800. Me haría mucha, mucha ilusión que se suscriban. Y bueno, vamos allá, gente. Vamos allá. Vamos allá. Quinta fase, quinta ronda de la FA Cup. Creo que son octavos de final, si no me equivoco. Así que si ganamos este partido, hay que ganar, gente, para evitarnos la repetición. Porque si perdemos, quedamos fuera. Por cierto, Paco, no me digas que no tienes ganas, que esto empiece ya. Y en octavos ya empieza a ser importante. Qué rabia, gente, la derrota. Pero bueno, no hay que vivir del pasado. No hay que vivir del pasado. Jeremy HD, hola, dotes. Siempre veo tus videos y directos. Jeremy HD, muchas gracias. Muchos saludos, Jeremy. ¿De dónde eres? Vamos, Jota, vamos. Una cosa será Marrategui y otra poner este chuta ahí. Y el balón que se va fuera, la jugadora muy peligrosa. Empieza bien el partido, Paco. Qué cerquita ha estado el primer gol. Esperemos que el ritmo no decaiga. Haz caso, bro. Nasib, ¿cómo estás, Nasib? ¿Cómo estás? Aquí encerrado, Ecuarrax. Cuídate mucho, bro. Se decide por detalle, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado, Manolo, cualquiera de los dos. Pingüino Gamer, ¿cómo estás, pingüinito? Muchos saludos. El balón cambia de dueño. Norwood. Fuera de juego. Vamos a quitarle un poco de zoom a la cámara para que se vea el setup. Estoy de F, ¿por qué estás de F, Nasib? Aunque el asistente debió verlo claro para señalarlo con tanta firmeza. Gracias, Antoñito. Diogo Jota. Menudo pase tan malo. Sí, soy malo, David Players. Ay, 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 por favor, por favor. Dotes, no te comas muchos goles. No, no, no es mi intención, gente. Si no entra. Fuera de juego. Fuera de juego. Y qué pase me había salido. Había que estar muy convencido para anular esa jugada, pero en la repetición se ve claro. Decisión acertada y 100 puntos para el líder. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Después de esto, quiero ver qué rival nos tocó en los octavos de la UEFA Europa League. Supongo que ya se sorteó. Supongo que ya se sorteó la UEFA Europa League. Así que después de este partido vamos a ver si es que ya tenemos rival de octavos. Hola, Derlis, ¿cómo estás? Salimos. Uf, uf, de la que nos acabamos de salvar. De la que nos acabamos de salvar, gente. Norwood, Jonathan. Pase que se adentra con mucho peligro. Cuidado, cuidado, que se viene Buta, cuidado, que se viene. Sácala, sácala. El primer palo. Rechazo del portero. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Puede ser una buena oportunidad. Oportunidad para centrar. La intenta sacar, pero sigue el. ¡Atención! ¡Chuta! Falta, falta, ya decía yo. Menos mal, menos mal. Era falta, gente, me hicieron falta.
mano. Había puesto la mano ahí, gente. Había puesto la mano ahí, había puesto la mano. A mí no me engaña. Es de la mano. Qué pena que no haya manos, gente. Qué pena que no haya manos en el juego. Que no se piten las manos. Momentos en los que no pasa nada. Eso es, Manolo, cuanto mejor lo hacen los jugadores, más fácil lo tenemos nosotros y más se divierte el público, claro. Vamos, Ricky. Montiño. Cambio de roles, ahora toca defender. La ocasión está. Yo vuelvo ahí. Dotes, ok, Juan Jiménez. La bola va de un lado a otro. La presión funciona ahí arriba. El pase era peligroso. Está lesionado. Está lesionado Gnabry. Está lesionado Gnabry. Se me acaba de lesionar Gnabry, gente. Pues nada, Gnabry. Lo siento, va a entrar Adamita Traoré. Va a entrar Adamita Traoré. Y mis jugadores están más muertos por todo lo que han jugado. Ah, que está Campana. Está Campana de titular, gente. Vamos, João Moutinho, vamos. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Gracias, Antonio. World Prose. Compra a Pervis Estupiñán, gente. Descanso, nos vamos con empate sin goles. A ver. ¿Y Dendoker? ¿Dendoker? No, no, no está jugando. No está jugando Dendoker. Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. Muchas gracias, ya llegamos a los 300 likes. Gente, se les agradece un mundo. Vamos, vamos, necesitamos un gol, gente. Vamos, Campanita. Campanita. Campanita, tiras como yo cuando tenía un año. Ahí pueden ver qué le espera al equipo local después de este partido. Vamos, Campanita, está muy lento para girar. Está muy lento, lo siento, Campanita, lo siento, te he dado dos titularidades. Así que vamos a poner a Raúl Jiménez. Vamos a poner a Raúl Jiménez. Y vamos a darle chance a Dendoker. Por boli, ok, ya que me lo pide Moisés. Ahí está. Entra Dendoker para reforzar la saga de la defensa. Y nosotros se lo vamos a contar como siempre, gracias a EA Sports. Cuidado. Cuidado, Dotes. Cuidado, no te confíes. Se intenta agitar el partido con esta rotación. Sí, sí, se trata de una doble sustitución y por tanto veo posibilidades de que cambie el dibujo del equipo. Gracias, Antoñito. Bueno, bueno, se la quita. Bueno, bueno, se la quita, Ricky, se la quitas. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. No nos puede ganar el Sheffield, comenta. No nos puede ganar el Sheffield, no nos puede ganar el Sheffield. Vamos, Dotes, despierta. Vamos, Raúl Jiménez. Vamos, te fuiste. Ojito que esa acción tiene buena pinta. João Moutinho. Buena intervención de Carlos Noguera, muchos saludos, Carlitos, ¿cómo estás? Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Buen saque, fuera del área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. A volar, a volar. Tomás León Encalada, muchos saludos, bro. No es fácil enganchar bien una volea. Mañana los que sean miembros del canal van a gozar de insignias exclusivas y de emojis personalizados ahí de sus equipos favoritos para que puedan comentar. Qué bien filtró con cuidado, intención. Cuidado que se viene el Sheffield. Cuidado, salimos de Endoker. Oye, Dotes, por favor, no quiero repetición. Vamos a marcar un gol que no quiero repetición. João Moutinho. Moutinho. Raúl Jiménez. Intercepción también medida. Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque.
El contragolpe tenía buena pinta. Ricky. Pero no han sabido completar. O Montiel. Buen pase filtrado. La intenta sacar. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Gol, 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 gol. Primer chicharro del partido cuando parecía que esto iba a acabar 0-0. Vaya momento para que ¿por qué me pasa esto, en serio? ¿Por qué me pasa esto, no? No sé yo si la despeje de cal. De verdad, con este juego tengo una mala suerte, en serio. Tengo una mala suerte, gente, y ya se va a acabar. Dote, si te estás quedando fuera de la FA Cup. Te estás quedando fuera de la FA Cup, tío Dotes. Te están eliminando y te está eliminando el Sheffield. Puede haber novedades a pie de campo, Ruiz. Oye, pero Ricky Puig controla. Gracias, Antoñito. Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Qué feo pase. Es lo que se llama qué feo pase. ¿Cuánto queda, Antonio Ruiz? Nos quedan todavía 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol. No te alejes mucho por si no eres Antonio. Pase con mucho peligro. Puede marcar chute. De verdad, yo. Intercepta el disparo. No se elimina el Sheffield. No se elimina. Que sí, Dote, es que te elimina. Que te elimina como no se la quites y que hace retrocediendo. Que hace retrocediendo el cerdo. Gracias, Antoñito. Dame la última. No, mira, qué asqueroso la máquina. Qué asquerosa la máquina. Dame la última. Pase a la zona de peligro. No. Mal que la ha cortado. Finaliza el encuentro y el 1-0. Bolillo Dotes activado, he visto por ahí. Bolillo Dotes. Nada, gente. Pues ahí está. Fuera de la Carabao Cup en la final. Fuera de la FA Cup. Dotes, ¿te queda? ¿Qué te queda? Dignidad, no creo, porque eso lo perdiste el día que te dejó, ¿sabes? Ah, que estoy en definitiva. No, no estoy en definitiva. No puedo estar en definitiva. Yo ya lo bajé a leyenda. No estoy en eso no es definitiva. Estoy en leyenda porque sí cambié. Estoy en leyenda, gente. Perdí en leyenda, van a ver. Ahí está. Perdí en leyenda, gente. Acabo de ser eliminado en leyenda contra el Sheffield United. De verdad, Dotes, pero por favor, Dotes. Por favor, Dotes. Eres malo, pues sí, Kelvin, sí. A ver, partido de local de la Premier, pero vamos a ver qué es lo que nos queda. Porque acabamos de ser eliminados de la FA Cup. Yo creo que ya no hay ronda 6, pero cuántas rondas. Ahí está el Sheffield. No sabía ver. Nos podía haber tocado contra el Quipa Rangers. Pero no, gente, nos eliminó el Sheffield. ¿Y vieron el gol? ¿Vieron el gol, gente? Yo la despejo y le cae al jugador, gente. Es que yo de verdad tengo una mala suerte. Pues nada, ¿qué nos queda? La Premier y la Europa League, gente. Nos queda la Premier y la Europa League y ya está. Y tenemos rival de octavos que es nada más y nada menos que el poderoso Inter de Milán. Inter de Milán. A ver, las llaves de octavos están Bayern, Getafe, Wolves, Inter, Montpellier, Sevilla, Manchester United, Chelsea. Duelo inglés en los octavos de la Premier. Roma, Lazio, Galatasaray, Dinamo de Kiev, Sassuolo, Olympique de Lyon y Wolfsburgo, Arsenal. Ay, de verdad, Dotes, qué mala suerte. Qué mala suerte, en serio. Que te ha dejado afuera el Sheffield. Dicho esto, gente, vamos a ver en qué posición está el Brighton para ver si simulamos este partido porque jugamos en casa. Uf, Brighton, vas quinceavo, te voy a simular. En la primera jugada pechaste, sí, tienes toda la razón, Kalimuri. Se viene la simulación, vamos a ver con qué equipo estamos jugando. Gnabry, al parecer, no está lesionado, puede jugar, puede aguantar. Voy con el equipo titular a simular este partido. Dame una victoria, dame un 3-1. Yo veo un 3-1. Vamos allá. Sí, 3-1, pero el equipo rival. 3-1, pero el equipo rival. 3-1, pero el equipo rival.
Es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, 3 a 1, 3 a 1, gente, 3 a 1. Y me acaba de meter un 3 a 1 de visita, gente. Pero ¿qué pasa? ¿Que no bajé la dificultad o qué? Estoy jugando en leyenda, en leyenda, estoy jugando en leyenda. ¿Por qué me ganó 3 a 1? Ay, que sí. Y que sigue campana de delantero. Ahí está. Ahí está. Ahí está la explicación de por qué la derrota. Ahí está. ¿Dónde está Gibbs? ¿Dónde está Gibbs White? Qué mala suerte, gente, de verdad. Ay, que no guardé los cambios, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, por favor? ¿Qué me está pasando? Ahí. Y Campana sigue de titular. Y Campana sigue de titular. Fuera X bolillo HD. Fuera X bolillo HD. Campana, lo siento. Lo siento, Campana. Vamos allá. No, 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 detente, detente, detente. Quiero poner a entrenar a mis jugadores. Quiero poner a entrenar. Oye, venimos de una mala racha. Tres derrotas seguidas, gente. Tres derrotas seguidas en la final de la Carabao Cup. En FA Cup. Y ahora en la Premier. A ver, dicho esto, gente, quiero ver cómo va la Premier porque se nos habrá escapado una clara oportunidad, gente, de subir. Se nos habrá escapado una clara oportunidad de subir séptimos. Ahí está, el Chelsea ya nos quitó el sexto lugar. Ah, pero tiene un partido más. Gente, voy a simular la ida de la Europa League. Voy a simular, confío. Y voy a meter cinco defensas. Vamos a cambiar la formación. Voy a simular. Para saber cuál debe ser nuestro marcador para el partido de vuelta. Voy a simular, gente, con todo. Se viene la simulación. Se viene la simulación. Fuera Dotes Cruyff. Gerald Mero, muchos saludos. Gente, se viene la simulación. Se viene la simulación. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Doherty quiere jugar. Doherty quiere jugar. Doherty me lo voy a pensar, aunque no, la verdad que no. No simules, después te putean. Por ustedes, gente. Por ustedes. Pues ahí está. Ahí está la pechada. Ahí está la pechada. Pero voy a ir a Italia, gente. Es 1 a 0. Voy a ir a Italia y confío en mis dotes. Confío en mis dotes de que le doy la vuelta a esa llave. Le vamos a dar la vuelta a todos juntos en Italia, ¿ok? Esfuérzate más, Doherty. Esfuérzate más, Doherty. Esfuérzate más. Aquí nos dice: parece que algunas selecciones nacionales buscarán nuevo técnico a futuro. Venezuela y Paraguay, gente. Venezuela y Paraguay. Gente, ¿se imaginan a Dotes al cargo de la selección de Venezuela y Paraguay? Porque yo estoy esperando a la selección de Ecuador. Estoy esperando a la selección de Ecuador y no me llega. No me llega la oferta por la selección de Ecuador. A ver, jugamos de visita contra el West Ham. El West Ham está bastante bien. Llevamos cuatro derrotas seguidas, gente. Vamos a quitar esta racha. Pero vamos a quitar esta racha ganándole al West Ham. Vamos a acabar con mi mala racha ganándole al West Ham. Esto así. Gibbs White. Vamos a darle chances en este partido a Pepo de la Vega. Y Campana está cabreado, pero Campana, por favor, si te meto no haces nada. Si te meto no haces nada, Campanita.
Bueno, se acabó la mala racha, gente. Cuatro partidos sin ganar. Perdiendo los cuatro desde que empecé el directo. Así que, a ver. Solo gané el de la Europa League. Sí se remonta. Vamos a Andrés Granda, que sí se remonta en Italia. Pero antes vamos a encargarnos del West Ham. Ok, gente, vamos a ver si se están suscribiendo. Muchas, muchas gracias. A ver, éramos 765, ahora somos 770. Faltan 30 subs para los 13.800, así que si eres nuevo, suscríbete. Activa la campanita, por favor, eso es muy importante. Y regálame un like. Y ya si haces una donación, super chat o lo que quiera, puf, bienvenido sea. Crea la otra alineación para la simulación. Otro día más con ustedes, esta vez desde el London Stadium. Como bien indica su nombre, González y Almenda. Preparen la vaselina. Dotes nobles y acaba con la mala racha contra el West Ham, por favor. Acaba esta mala racha con el West Ham, por favor. Este será un duelo del West Ham que jugará contra el Wolverhampton. Hola Manolo, hola a todos. Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen. La selección de Venezuela y Paraguay me buscan. Pero ¿y Ecuador cuándo? ¿Cuándo piensa venir Felipe Anderson a verme Francisco Egas en serio y preguntarme si quiero hacerme cargo de la selección? Estoy esperando el llamado de mi país. Estoy esperando. Casi se mete en propia boli. Son rachas malas que pasa a todos. Son rachas malas que pasa a todos, Camilo. Mira Barcelona, que venía rompiéndola en la Libertadores y luego en la Liga Pro, luego Independiente, luego Flamengo, luego Liga Pro. Cuatro perdidos, ¿saben? Otro sin ganar. Pues estamos igual. Estamos iguales. ¿Qué esperas de él en el día de hoy? Seguro que quiere seguir siendo clave para el equipo Manolo. Recordemos que en su último... Esto pasa esto. Las buenas y las malas rachas. En el directo de ayer me acuerdo que ganamos todo. Ahora estamos perdiendo todo. Vamos allá. Rubén Neves. Raúl Jiménez. Ay, por favor, penal. Penal, me acaban de hacer penal. Me acaban de hacer penal. Y roja dio. Toma, toma, toma por cerdo. Ay, por favor, la verdad, pero... Sí, ya nos... Yo ahí, ¿qué puedo hacer, gente? Yo ahí, ¿qué puedo hacer? Yo ahí, en serio, ¿qué puedo hacer? ¿En serio? Si ya me lo ataja hasta... Me ataja el penal. ¿En serio? X desgracias HD, gente. X desgracias HD. Me ataja el penal, gente. Me ataja el penal. Jiménez. Balón dividido y en tierra de nadie. Jale. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Illarramendi. El costado derecho del West Ham lo puede aprovechar. Gaspar. Salimos. Y aleja el peligro. Así se hace. Rubén Neves. Vamos. Vamos, Pepito. Que tiene posibilidades. Fuera de juego. No se para oye, de verdad, muy tarde. Muy tarde. Posición antirreglamentaria. Falla el pase y lo recupera el rival. Hay que aprovechar que estamos con un hombre más. Egas ya tuvo una mala experiencia con un tal Dotes Célico. Literal. Pase que se adentra con mucho peligro. Se la da Anderson. Estuvo atento y tapó el hueco. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Vamos, Pepito, vamos. Vamos, Pepito, vamos. No ha pasado nada. Demuestra por qué fui a Argentina a ficharte. A encarar la portería. Rubén Neves. Bloquea el tiro.
si se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Dispone de un momento para pensar la jugada. Ojito con ese pase. Raúl Jiménez. Ay, no pasó, no pasó. Intercepción también medida. Oye, de verdad, Boli. Konate. No sabría decir quién está jugando mejor. Es que no hay goles y la posición está repartida. Un partido muy táctico, demasiado. El pase es interceptado. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Chuta Moutinho. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Bueno, descanso, ¿no? Descanso. Gente, descanso. Estoy jugando en leyenda. Descanso, gente. Empate sin goles y nos merecemos ya el gol. Nos merecemos ya el gol, por favor. Quiero ver ya 350 likes. Estamos a nada, gente. Para que se inicie la segunda mitad. Bueno, no, que se duerme mi jugador. Fornals. De Siglio. La va a centrar. Se viene la pechada. Se viene la pechada. Vamos, Pepito, vamos. Ni frío ni calor, Paco. Yo diría que esta primera parte de la amiga ha sido ni fu ni fa. Iba a decir que está siendo un cero a la izquierda en ataque, pero lo dejaré en que le están haciendo un buen marca. Me tapan el último. Cuando ya voy a tirar, me tapan la última jugada, gente. Con el encuentro en el que el West Ham se enfrentará al Tottenham. Exacto, Manolo. Ya sabemos que la Premier es una de las ligas más fuertes del mundo. Todos los partidos se juegan a tope. Balón perdido. Para el juego, ¿no? Ah, no. Puede seguir avanzando. Ha calculado mal la potencia, así que tendremos saque de banda. Se va a producir una sustitución táctica. Cuéntame, Larry. Gente, ¿qué nos está pasando hoy? ¿Qué nos está pasando hoy? Entendido, gracias. El pase no le sale como y así quiere remontarle al Inter. Raúl Jiménez. João Moutinho. Y así quieres remontarle al Inter, Nike Fury 2017. ¿Cómo estás? Pecho firme, ¿no? Saludos, hackers. Inaugura el marcador con este 1-0. Jale. Ojito con ese pase. Vamos. Moutinho. Vamos, Nabri, vamos. Puede ser una buena oportunidad. Balón al área. Eso era penal si se caía, pero no, no se cayó, justo se levantó. Justo se levantó, gente. Llegamos a la recta final con una afición entregada a su equipo para empatar. Fornal. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo. Ay, por favor, ay, del 0 a 2 al 1 a 1. Del 0 a 2 al 1 a 1, gente. Es que de verdad, cómo juega la máquina. Cómo juega la máquina, gente. X problemas, gente. Este partido es de los que a mí me gusta, Manolo, con emoción, tensión y hasta un poquito de morro. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Otro pase perfecto, Iván. Raúl Jiménez. Buen balón a la zona de peligro. Bloquea bien. Rubén Neves. Pase peligroso. No, campanita. Qué lento. Mira en todas las partes. Pone la radio, el tiempo de juego, los periódicos. A ver ese balón a la espalda en la zona. Se viene la derrota. Qué peligro tiene. Balón para el portero. Yo voy a por la victoria. Todos al ataque.
Desmárcate, Jiménez, desmárcate. Jiménez. Desmárcate, Jiménez, desmárcate. Era hace media hora. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Reacciona bien. Con esa entrada y se hace con el balón. Vete, Jota, vete, vete. Diogo Jota. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Excelente pase al espacio. Va desviado. De verdad, encima un penal fallado. Yo, ¿qué puedo hacer, gente? ¿Qué puedo hacer? ¿Vuelvo a nacer o qué? Ahí encima se la lleva él el rebote. Encima se la lleva él. Está asqueroso. Muchas gracias, Antonio. Y se acabó el partido, gente. Se acabó el partido, de verdad. Un minutito para cumplirse los 90. Tiempo para un par de... Llegamos al final del partido. 1-1, gente. 1-1 y con un hombre menos, mi rival. 1-1. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 5 partidos sin ganar. 5 partidos sin ganar, gente. 5. Se nos escapa esta victoria, gente. Se nos escapa esta victoria. Se nos acaba de escapar esta victoria. Y ahora se viene el Inter. Y ahora se viene el Inter. Agárrate. Bueno, aquí nos dicen que estos jugadores se van con sus selecciones a jugar la fecha FIFA. Acaba de apagar la cámara, gente. Ya lo soluciono, ok. Vamos a solucionar esto de la camarita. Ahí estamos. No. A ver, camarita. Ahí estamos, gente. Es que sí, gente, estoy en leyenda estos. Estoy en leyenda, ahí está leyenda. A ver, gente, por si acaso vamos a subir esto a 5 minutos. Se viene. Se viene. Se viene el Inter. Octavos de final, vuelta. Recordemos que en Inglaterra perdimos por 1-0. X Califa. A ver, gente, a ver qué nos espera. Vamos a romper la maldición, gente. Vamos a romper la maldición en Italia remontando y metiéndonos a los cuartos de la Europa League. No se hable más. No se hable más. Estadio a reventar. Vamos. Todos vamos, dotes. Vamos todos, dotes, tú puedes. Con el 1-0 el partido se va a penales. Necesitamos 2-0 para pasar de una. Esto no está decidido ni de buen trozo, que dice un amigo mío catalán. Está claro que jugar como local y con una pequeña ventaja en el marcador te lo pone todo más de cara, pero delante hay un rival escocido que querrá darle la vuelta a la tortilla. Rubén Neves. Atención, estos son los... Salimos con todo, salimos con todo. Aún no soy DT de Ecuador. Mi hermano el faraón Diego Godín formará defensa con Stefan de Brick. ¡Vamos! Se me fue mucho el balón. No le sale como esperaba. Se cuela entre la zaga rival. Espectacular la parada de Handanovic. Bueno, te la quitamos. Un auténtico ladrón de guante blanco. Raúl Jiménez. Chuta ahí. Gol. Con este gol la eliminatoria vuelve a estar empatada, Manolo. Máxima igualdad. Me parece a mí
¿No te harás de nuevo el challenge de las 10 cascaritas con papel higiénico? Pues la verdad, no lo sé, bro. No lo sé, Gerard Mero. Igualamos la eliminatoria, gente. Acabamos de igualar la eliminatoria en San Siro. Vamos, Lukaku, bien se la quitamos. ¿Nos ha dado Mahón? No. Vamos, Adama, vamos. Qué bien, Adama. Ahí sí se notó el cuerpo que tienes. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. Pase con mucho peligro. Gnabry. Qué gran visión de juego. Claro que lo mejor era despejar. Van a reanudar el juego desde la banda en buena posición. Muy buena presión en campo contrario. El Inter salió nervioso. El Inter salió nervioso, gente. Este es el momento de sentenciar marcando el segundo gol. El balón se va por la línea de banda. Johnny. Rubén Neve. Buen balón a la zona de peligro. Ese avance puede ser peligroso. Ah. Qué ocasión tan buena. Lo tenía todo hecho el delantero, pero no contaba. Nos lo acaba de sacar, nos acaba de sacar el gol de la clasificación. Gente, lo tenemos, gente, lo tenemos. Se nota que está muy metido en el partido, tendrán que hacer mucho más si quieren batir. El portero mete los puños como si fuera un... De verdad, pero esa suerte, gente, esa suerte. Robada. No puede mantener la posesión. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Gnabry. Dispara y gol, 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 gol. Bueno, se han quitado un poco de tensión con ese gol. No deben confiarse, pero la eliminatoria se les ha puesto de cara. Tendrían que encajar dos goles para quedarse fuera. Calma, gente, calma. 2-0, estamos consiguiendo la remontada y acabando con una mala racha. Decir que si nos marca un gol, no pasa nada, seguimos clasificando por el gol diferencia de visita. Con el 2-1, igual clasificamos, así que si nos quieren eliminar, nos deben marcar dos goles. Pero cógela. Es una situación complicada. De Donker. Jiménez. Vamos. Cambio de roles, ahora toca defender. Qué bien Neves, qué bien. Qué buena robada. Vamos, Gnabry, vamos. Ah, se le fue muy largo el balón. Se le fue muy largo el balón. Se hace con el cuero con limpieza. Ojito con ese pase. Raúl Jiménez. Se nota que Gibbs White todavía le falta entrenar, mejorar el tirito, porque no lo hizo nada bien aquí. Se me echó a largo esta primera parte, gente. Me acuerdo que le subí un minuto, le puse 5. Pero se me echó muy largo esta primera parte. Y todavía no se acaba. Raúl Jiménez. Qué bien buscó el hueco. Al final la contra. Se me fue mucho. Se me fue mucho. Vamos, vamos. Un 3-0 antes del descanso sería... Qué pena que no pasó. Gente, descanso, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Descanso. Descanso, gente, descanso. Estamos haciendo la histórica, ganando en Italia, remontando la llave 2-0. Recordemos que si nos marcan no pasa nada, seguimos avanzando nosotros. Necesita el Inter 2 goles para eliminarnos, así que estamos tranquilos, pero si marcamos un tercer gol, la verdad...
que ya sentenciamos la eliminatoria. Nadie se lo pierda. Raúl Jiménez. Vamos. Ay, qué jugada me iba a salir si acababa en gol. Qué jugada me había mandado. Gente, vamos. Ya falta poco para los 400 likes. Dejen su like y si son nuevos, suscríbanse. Vamos. Se les agradece un mundo, gente. Rubén Neves. Ah, vamos. Gibbs. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. En sus pantallas pueden ver el próximo partido. Cuidado. Del equipo visitante, un encuentro de la Premier League. Lukaku. La pelota cambia de equipo. Date la vuelta, perfecto. Otro pase perfecto, Iván. Vamos, vamos. Vamos, Montiel. Pase peligroso. Ha despejado con contundencia esa pelota. Gnabry. Corner. Cambio de posesión, balón. Bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio. Muchos de ustedes están pidiendo que meta la campanita Moutinho. Moutinho se cansa muy rápido. Qué bueno que viene Modric en verano, gente. Qué bueno que viene Modric. Vamos a tener un cambio de jugadores. A ver quién son los afectados. Así es, Manolo, hay cambio. Veremos si se trata de un relevo de hombre por hombre o si esta sustitución afecta al dibujo del equipo. Gracias, Antoñito. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Sí, hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo. Cambio al canto. Entendido, gracias. Vamos. Falla el pase y lo recupera el rival. Hay que guardar la calma, gente. Estamos clasificando, pero no nos confiemos. No nos confiemos, que ya me conocen como soy yo, de pecho frío. Vamos. Bien, campanita, bien. De primeras. Vamos, campanita. Oh, campanita. Raúl Jiménez. Ah, qué buena jugada, campana, Raúl Jiménez. México, Ecuador ahí. Claro que sí, saludos a tu hermano, a tu hermana Yera. Muchos, muchos saludos. Vamos. A ver, monstruo. Es ahora cuando necesitamos. Dios mío. Se acerca la portería. Golazo, 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 golazo. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero. Gol de campana, gente. 3-0, ahí está. Qué forma de acabar con la mala racha. Qué forma de acabar con la mala racha, con gol de campana, goleando al Inter y de visita 3-0. Ahí está. No pasa nada, Armando Estrella. Hasta mañana, que descanses. Más de 500 espectadores viendo esta histórica eliminación que le estamos pegando al Inter. Con esta goleada nos estamos metiendo en los cuartos de final de la Europa League, gente. Cuartos de final. Vamos. Dejen su like, por favor, familia. Vamos a por un 4, un cuatrito de 4, de a 4, como le gusta al tío Dotes. Ahí me motivé. Ahí me motivé, gente. Y si eres nuevo, suscríbete. Vamos ya, vamos allá, vamos allá. Queda muy poco para los 400 likes. Se va a incorporar al terreno de juego. El centrocampista croata ha sido el elegido para sustituir a su compañero Manolo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Cuidado. Ahora el Inter necesita 3 goles. No, ni 3. Sí, sí, 3. Con 3 goles nos elimina. Con 3 goles nos elimina. Necesita 3 goles, pero la verdad que nosotros lo tenemos bien controlado. Loco, Juanse García, muchos saludos, loquito. Ahí está la mala suerte. Vamos a darle chance a Doherty, ¿ok? Porque luego nos escribe. Merci Paola, muchos, muchos saludos. Jaime Jesús, pero me dice cuando entro del directo como moderador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Jaime Jesús? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? Gente linda, hermosa, sexy de YouTube. Mide muy bien la entrada y recupera. De bola.
Bueno, esto ya está más. Esto está más que sentenciado. Se viene la pecho fría, la dote. Se te está congelando el pechito. Se te está congelando el pechito. Llegué, jaja, perdón por el atraso, estaba ocupado. No pasa nada, Ronald, ya se te extrañaba. Ronald, te tengo una buena noticia. Mi super, o sea, los miembros del canal para que te puedas unir, ya está en plena revisión. Espero que para el directo de mañana en la noche ya esté activado y se puedan unir. Así que, gente, esperen el botón de unirse el día de mañana, porque se viene, se viene. Bueno, pueden hacer superchats y todas esas cositas mientras. ¿Dónde está Pepa? ¿Dónde está Pepa? ¿La metieron al horno o qué? Lotes, es cosa de mayores. No me digas eso, Jim Jesus. No me digas eso, que me pongo a llorar. No me digas eso, que me pongo a llorar. Soy el sobrino de... Pero Joel, eres Joel. Joel, ¿cómo estás, Joelito? Joel, eres tú, ¿no? Con la cuenta de tu mamá, ¿verdad? Joel, que es... Es el sobrino de mi primo de España. Joel, me está viendo, Joelito, pero por favor. Muchos saludos, Joel, ¿cómo vas? ¿Cómo va esa cuarentena? Vámonos, campana. Vámonos, campana, gánale. Concéntrate, esto ya está más que ganado. Esto ya está más que ganado. Hasta que me, hasta incluso me pongo a jugar con el pie. Me pongo a jugar con el pie. Pa, 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 pa. No, no, dotes, dotes, por favor, dotes. ¿Cómo te marque, dotes? Ay, por favor. Ay, por favor. Muchas gracias, Ronald, muchas, muchas gracias. Mañana, el directo de mañana, espero que revienten ese botón de unirse, gente. Por los emojis que puse, por las insignias, por todo. Y por los beneficios que ofrezco. ¿Dotes es gratis, sí o no? ¿Qué cosa? Gente, ustedes me putearon diciendo, no, ¿para qué simulas la vida? Pues ahí está, toma la vuelta. De a tres, como le gusta el pa... De atrás, como le gusta al Dotes. Pues ahí está, gente. Nos metemos entre los 8 mejores de esta UEFA Europa League. Ahora vamos a esperar al rival. No quiero que me toque el United, por favor. No quiero enfrentarme al United, que como veo, viene de eliminar al Chelsea. Pues no lo sé, Joel. No lo sé. Me alegro que estés todo bien. Cuídate mucho. Yo prefiero a Plata en el Leicester, Juanito, la verdad. Prefiero a Platita de titular en el Leicester antes que el Sporting. Obviamente, si es que va a jugar. Jugando aquí. Jugando aquí. Jugando. ¿Por qué te pones jugando? ¿No es jugando? Jugando. Muchos saludos. Bueno, gente, con esto nos metemos en la siguiente ronda. Vamos a conocer cuál es nuestro rival, ¿ok? Rompimos esa mala racha de 5. De 5 partidos sin poder ganar. Ronald, lo verás mañana, lo verás mañana. En mi canal principal hay 3 y en este hay 2. Pero no pasa, es, no pasa de los 2.50. El más caro y el más barato es de a dólar, 0.99. O sea, de verdad que yo lo hago por amor. Y si podía haber bajado más, pero ese es el mínimo y puse el mínimo. O sea, yo lo hice con todas las ganas de que les va a gustar las insignias y los emojis y todo. Dicho esto, gente, porque miren, estoy en mi canal, estoy en mis dos canales, estoy actualizando la pestaña de miembros del canal y me sale todavía en revisión. Esa revisión me pone aquí que dura alrededor de 24 horas y lo puse este mediodía, entonces ya mañana al mediodía ya ojalá esté aprobado. Te extrañamos, Pepita, te extrañamos. Dote Scriff, nos gustaría conocer tu interés y disponibilidad para hacerte cargo de la selección de Irlanda. ¿Qué hacemos? Joel, ¿estás en la misma casa que tu tío? ¿Qué hacemos, gente? ¿Aceptamos a Irlanda o rechazo la oferta y esperamos el llamado de Francisco Egas? Entrena, sí, sí, hay que entrenar. Hasta mañana, Dotes, Night Fury, gracias por haberte pasado. Chao, Adriel. Tenlo por seguro que me uno a los dos canales y a las dos mejores. Pues muchísimas gracias, en serio. Ay, me acabo de raspar el brazo sin querer. Muchísimas gracias, Ronald, mi hermanito hermoso, crack, bestia. Hasta mañana, Dotes. Hasta mañana, Night Fury, descansa o no. Nel Pastel, hubo uno que comentó Nel Pastel.
¿Y qué haces despierto, Joel, si son... ¿Qué hora es? Son las 5 y 35 en España. ¿Qué haces despierto, Joel? Coméntame, ¿qué haces despierto? Y mándale saludos a tu tío si es que estás con él. O si le ves, dile que estoy en directo y que le mando un saludo delante de 500 personitas. Ha cambiado la fecha de uno de tus partidos. Bueno, esto es para avanzar a los cuartos de final. Y aquí nos dan 1 millón por avanzar a los cuartos de final, gente. Vámonos a oficina porque tenemos 80 millones. 80 millones, gente, para el próximo mercado de verano. Podemos hacer buenos fichajitos. Podemos hacer buenos fichajes. ¿Y cuándo me piensa llamar a Ecuador? En serio. ¿Qué tengo que hacer para que me llame Francisco Egas? A ver, me dijeron que ponga a entrenar a... Que ponga a entrenar a Adama. Pero Adama no es jugador de progresión. O sea, no es prometedor. Así que lo siento. Lo siento, pero Adama, te quedaste fuera de los entrenamientos. Lo siento. Ficha Felipanter. Ficha Felipanter, David. Muchos saludos. Joel, ¿te gusta el FIFA? Hazme un hijo, dotes. He leído por ahí. Hazme un hijo. ¿Quieres que te haga un hijo? ¿Quieres que te haga un hijo? Dímelo. Yo voy a tu casa. Bueno, ahí está. Vamos a quitar el zoom para que se vea el setup del tío Dotes que le costó un K. Bueno, dicho esto, gente, dicho esto, estamos a nada de llegar a los 13.800 suscriptores. Suscríbete a muerte y deja tu like para llegar a los 500 likes. Vamos a avanzar los días porque se viene partido de la UEFA Europa League. A ver, mañana yo haré el directo a las 8 o 9 de la noche, hora de Ecuador. O sea, en España es muy tarde, en España son las 3, 4 de la mañana, Joelito. Yo lo suelo hacer a estas horas. A ver, partido en casa contra el Bournemouth. Vamos a ver en qué posición está el Bournemouth. Está 14avo. Confío, esta vez sí confío, voy a simular, confío en que se viene la victoria. Ok, vamos a hacer cambios. Adama Traoré está un poco cansado. Vamos a meter aquí a Jota. Y vamos a darle chance a Riqui Puig de titular. Confío en una buena victoria, gente. Confío en una buena victoria, ¿ok? Vamos allá. Hasta mañana, Adriel. Que descanses, Adriel. Muchos saludos. Se viene la simulación, gente. Antes que nada, vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. Eso me interesa. Con el empate de la jornada pasada, estamos séptimos, gente. Estamos séptimos. El Chelsea nos saca 2 puntos sin jugar. El Arsenal ya jugó. Hay que ganar, gente. Hay que ganar. Hay que ganar porque no estoy ni en puestos de Champions. No estoy en puestos de Champions. Para clasificar a la Champions sin estar en puestos de Champions hay que ganar la UEFA Europa League. Uf, hola Ismael Delgado, ¿cómo estás? Vamos allá, dame la victoria. 2 a 1. Puf, por los pelos, pero 2 a 1. Y el rival, en el equipo rival, salió expulsado uno. Saludos, Silva Josué, ¿cómo estás? No te expulsa R3 y ahí puedes ir a Ecuador. ¿En serio? ¿R3? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo que puedo ir a Ecuador? Mejor que me llamen, mejor que me llamen, ¿ok? Me gusta el directo, muchas gracias, Franklin. Bienvenido, suscríbete, activa la campanita. Me alegro que les guste, por eso yo lo hago, para entretener a toda esa gente linda, hermosa y sexy de YouTube que está a estas horas y estamos pasando una situación muy delicada con la cuarentena, pues para que no se aburran, que vean al tío Dotes cómo llora, como pecho fría. Dicho esto, vamos a poner a entrenar nuevamente a los jugadores. Al parecer hay algunos que se fueron con sus selecciones porque no aparecen. Así que vamos a poner a quién. ¿A quién ponemos? A Riqui Puig. Porque no está, ¿verdad, Riqui? Uf, 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 ese entreno. Ahí está. Ahí está. El único que se fue es Montiel, de mis jugadores con los que estoy contando para los entrenamientos. Será que compres al ratón Ramírez, Camilo Salcedo. ¿Eres de Salcedo? ¿O por qué te pusiste Salcedo? Saludos desde Australia, qué genial, Willy Fabián. Muchos saludos, hermanito. A ver, gente, con la victoria recuperamos el sexto lugar, gente. Ya somos sextos. El City ya jugó un partido. Liverpool tiene 2 menos y es líder. El City también viene de pechofriar mucho, ¿ok? Y ya recuperamos el sexto lugar, que es lo importante. Dotes, voy a ver el video del otro canal. Ya regreso, ok. Ronald, muchas, muchas gracias por estar apoyando en los dos canales. Eso es de valorar muchísimo.
Dicho esto, ficha Valverde. Sí, en el mercado de verano ya tenemos casi 100 millones para fichar. Así que en el mercado de verano se nos viene Modric. Podemos hacer grandes cositas, cosas traviesas, ¿ok? Hasta mañana, Joel, que descanses. Cuídate mucho y saludos ahí a toda la familia. A ver, gente, tenemos 57 puntos. El Arsenal nos saca en estos momentos 9, pero tiene un partido más. A ver, el cuarto lugar lo tiene el United, que tiene, o sea, nos saca 10 puntos y quedan 8 fechas. Hay que ganar, si es que queremos conseguir ese cuarto lugar, hay que ganar los 8 partidos. Porque es que como no ganemos, ahí salen noticias, el Argentina vence a Colombia. Vamos a ver este informe, vamos a ver Nicolás Baker, pero sigue teniendo 15 añitos, así que no lo puedo subir. No lo puedo subir. Tío Dotes, ¿cómo te van las clases de tu universidad? Martín, muchas gracias por preguntar. La verdad, bastante... un poco raro porque las clases son virtuales, bro. Jugamos de visita contra el Tottenham, así que este partido sí lo vamos a jugar. Pero antes que nada, quiero ver si es que puedo ver cómo va, cómo van las eliminatorias sudamericanas. ¿Me dejará ver eso o no? No. ¿Cómo veo las eliminatorias sudamericanas, gente? Si quiero ver si es que me deja ver cómo va la selección de Ecuador, ¿saben? Ahí están noticias, la Premier, y aquí estaba la Premier. Bueno, no puedo ver, no puedo ver. No puedo ver cómo va la eliminatoria sudamericana. Vamos a ver en calendario si es que ya tenemos rival. En los... el Arsenal. Se viene el Arsenal, gente. Se viene el Arsenal en los cuartos de final. Duelo de equipos ingleses. Puf. Y se viene una semana. Jugamos el 9 contra el Arsenal. Luego contra el Arsenal por la Premier. Y luego contra el Arsenal en la UEFA Europa League. Esto es hermoso, gente. Esto es hermoso. Vamos a jugar este partido en condición de visita contra el Tottenham. Ponle doble entrenamiento a Campana. Ok. Ok, Moisés. Buena idea, pero Montiel ya volvió. Ya volvió Montiel de la selección. Sí, ya volvió, ya volvió. Vamos a volver a poner a mis titulares. Ricky Puch ya subió a 75, igual que Pepito de la Vega. Vamos a poner a Gibbs por aquí. Vamos a dejar a Jota para que Adama entre de revulsivo, ¿ok? ¿Qué sientes con las clases virtuales? La verdad, a ver... no es lo mismo estar en una clase, en un aula presencial, ¿no? Pero bueno, hasta acostumbrarse todo el mundo. Hasta mañana, Dotes. Gerard, descansa, bro. Que tengas una excelente noche. Dotes, si ves, juega con la selección. Quiero, solo estoy esperando a que Francisco Vegas coja el teléfono y me llame. Y yo les acepto. X Vaselina comenta El Morreno. El Morreno, voy a ver mientras tanto si es que la gente se está suscribiendo. Vamos a ver si es que se está suscribiendo la gente linda, hermosa y sexy de YouTube. Éramos 13.770 y estamos en 781. Faltan 19 suscriptores para los 13.800. Así que si eres nuevo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y bienvenido, en serio. Disfruta de este directo que es para entretenerte a ti, a ti. Bueno, gente, hay que ganar al Tottenham. Quiero acercarme a ese cuarto lugar que me asegura la Champions. Me asegura la Champions para la próxima temporada. Y así no estoy obligado a ganar la Europa League. Porque como no gane la Europa League y no quede entre los cuatro primeros, no juego Champions. Y yo quiero jugar el próximo año la Champions para hacer mejores fichajes y todas esas cositas. Pero el Tottenham de repente empezó a apretar. Bien. No. Saludos, Juan Adolfo. O Adolfo. Juan Adolfo. Vámonos, vámonos. Vámonos, Jota. Se me fue mucho ese control. Se me fue mucho ese control. Ya solo quedamos vivos en la Europa League y en la Premier. Recuerden que perdimos la final de la Carabao Cup, en definitiva, contra el Liverpool 2-1. Y el Sheffield United nos eliminó en la quinta ronda de la FA Cup.
Así que solo nos quedan estos dos torneos. Está intentando provocar el fallo del rival. Cuidado. El balón cambia de dueño. Tiene que no, ser se me fue el balón. No hagan spam eso, muy bien. Saludos desde Santa Elena, Ángel. Ángel, muchos saludos. Lotes, concéntrate. Lotes, concéntrate, que se puede venir la pecho friada. Se puede venir la pecho friada histórica. Claro que sí, Jaime Jesús. Tú me dices quién puede ser el próximo, me lo dices nomás. Chúpalo, me dice el morreno, por favor. El morreno, no me digas eso. Yo no soy Jorgito Guayaco. Vamos, hijo de puta. Vamos, hijo de puta. Vamos. Vamos. Vamos allá, gente. Vamos allá. Estamos ganando. Estamos ganando en la casa del. Del Tottenham, y gente, creo que no le bajé el tiempo, creo que seguimos en 5 minutos cada partido. Ahora me acuerdo de bajarle a 4 cuando acabemos este partido. Menudo pase tan malo. Vamos, Johnny, vamos. Vamos, vamos, Jota, vamos, ya está. La segunda. Ah, qué pena, qué suave ese tirito. Kevins, muchos saludos, en serio, qué genial. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. Lo Celso. Por favor, qué golazo que me acaba de hacer. Qué golazo que me acaba de hacer, pero por favor, ahí ruletita, bicicleta y de zurda, pasa la escuadra, nada que hacer para Rui Patricio. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Gente, dije que me voy a quedar hasta las 12, es decir, que 12 minutos más. Pero si llegamos ya a los 500 likes, me quedo unos minutos más, ¿ok? Así que vamos, revienten ese botón de likes a muerte. Tiene apoyo. Hola, Michael Maldonado, ¿cómo estás? Johnny. Ay, por favor, la que me acaba de sacar. Ay, por favor, la que me acaba de sacar. Vamos, Gibbs, White. Puede crear peligro con esa acción. João Moutinho. No. Quiere quitar el cuero. ¿Y no tienen copyright o sí, God Christian? Cuidado que se viene Harry. Cuidado que se viene Harry Kane. Uf. Uf, de la que me he salvado. De la que me he salvado. Le ha faltado colocación para que acabara el gol. Vamos a por la victoria, Dotes. Vamos a por la victoria. No puedes perder puntos ya en la Premier en los 8 partidos que quedan. Minuto 100 del directo, gente, minuto 100 del directo, es verdad. Ya llevamos 100 minutos en directo, 1 hora y 40 minutos. Muchas gracias. Rubén Neve. Ojito que esa acción tiene buena pinta. No, pero ese pase no, Jiménez, por favor. Y el otro que no se desmarca. Lo Celso. Al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuándo va a ser, Ruiz? Chumini, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. Antonio, gracias. Lo Celso. Ya está, ya está, ya está, vámonos.
No, y se acaba la primera parte en la contra. David Quiñones, muchos saludos. A ver, descanso 1-1. Golazo el que me hizo y el Liverpool sigue ganando de visita. Y el Liverpool sigue ganando de visita. Andrés Vargas, muchos saludos. Sí, Adrián, me voy a concentrar. Menudo gallo. Concéntrate, tío Dotes, concéntrate. Me pica el hombro, ¿por qué me está picando? Se viene la pechofriada de Harry Kane. Vamos, vamos, vamos. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. Ojito con el contraataque. Oye, pero qué lento, Moutinho, qué lento. Moura, Harry Kane. Uf. Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Esa es Ronald Amar, muchas, muchas gracias, hermanito, que viene de ver el video. Qué fucking amo. Ay, 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 por favor. Ay, por favor, Dotes, que me voy a desmayar. Me voy a desmayar. Brenda Palomo, muchos saludos. Gente. Concéntrate, Dotes, que todavía queda mucho. El siguiente partido del equipo de casa será en la Premier League. Como pueden observar, les invitamos a que nos acompañen al igual que lo han hecho hoy. En sus pantallas pueden ver el próximo partido del equipo visitante, un encuentro de la Premier League. Uy, ha perdido la posición. Paco, si no me han informado mal, hace no mucho el Bayern de Múnich habría presentado una oferta para fichar a un nuevo jugador. Muchos saludos a la gente que se está uniendo, bienvenidos, dejen su like, suscríbanse. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se pase al hueco, puede hacer daño! ¡Si lo mete en pata! ¡Y gol! ¡Volvemos a las tablas, nuevo gol! Esta situación es... Vamos a meter solo a Ricky Puch de momento. Si no hablo es porque quiero los tres malditos puntos. Vamos, Ricky, vamos, ya lo tenía. Uy, 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 el mando sin batería, gente. Problemas. ¿Y cómo que falta para él? Voy a cargar el mando. Y me pita falta para él. Pepa, yo leo los mensajes de todos. Y ahora estás triste porque no leo tus mensajes, pero yo los leo, Pepita. Mi Pepita hermosa. Cuidado, cuidado, cuidado. Aunque eres un... Aunque eres un pepín de 13 años, si no me equivoco, ¿verdad? Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Vamos, vamos, vamos a por la victoria. Recupero la pelota. Vamos, no abrí, vamos, te fuiste, ya está, ya está, te fuiste. Mira atrás. El cuero peina al césped y llega al área. No, puch. ¿Qué es eso? Pues una, es un tanque. Hoy están bordando los pases. Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Uf, ¿cómo juega? Uy, 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 cuidado, cuidado, Dotes. Vamos a aguantar, vamos a aguantar todavía, vamos a aguantar. Santiago, muchos saludos, Santiago Toapanta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos, gente, suscríbanse, que estamos a nada de los 13.800 subs. Vamos, vamos, un gol que me dé 3 puntos. Me vendría de lujo. Diogo Jota, Rubén Neves, puede marcar, dispara y... ¡Ay, qué tirito! Se vienen cambios, gente, se vienen cambios. Adama por la derecha.
Campana, lo siento, pero este partido no vas a jugar. Campana, lo siento, que este partido no vas a jugar. Calvo para ponerse por delante, Manolo. Vamos, Silva, vamos. Saludos desde Argentina, tío Dotes, por la acción de Gabriel Jesús, o cómpralo. Gracias, Carlos, muchos saludos. Gracias, Manuel Torres, muchas gracias, bienvenido. Dejen su like, suscríbanse y todas esas cositas. Sí, hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo. Cambio. Cuidado. Antonio, gracias. Cuidado, Dotes, ya se va a acabar el partido. Derrocha calidad el Tottenham. Ya se va a acabar el partido y no queremos perder. Uy, uy, son uy. Se vienen las entradas, salimos. Vámonos, vámonos a la contra. No encuentra nadie. Vámonos, Pepo. Estás fresco. Vámonos, Pepo, por favor. Pepito, que estás fresco. Ojito con ese pase. Que nos entre fuera de juego. Fuera de juego, menos mal. Gracias, el Morreno ahí apoyando. Esa es. Ay, 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 pero no saques así, por favor. Ay, 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 ay. Gracias, Antoñito. Coibala, Ali, peligro para la defensa. Vamos, Dotes, despierta. Vamos a prohibir de la victoria. Todos al ataque, confío. Vamos, Ricky. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Morro. Vamos ya. Vamos a bajar la mano, vamos. Hacia la zona de peligro. Entra el ataque desde el lateral. Y la defensa. ¡Ay, qué mala suerte! Bien, qué mala suerte. Le pegó a un defensa. Ya regreso, ¿qué, Pepa? Ay, qué verdad, qué mala suerte. Buen balón a la zona de peligro. Dispara ahí. No, qué perro, se barrió muy bien. Dame la última, dame la última. La última, sí, sí, la última. Aún podemos ver un poquito más de fútbol. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. No, Dotes, no. Empatamos. Empatamos, gente. Empatamos en la casa del Tottenham. Y finaliza este partido sin que ninguno de los dos equipos haya. A ver, es un punto. Dejo el directo, muchas gracias, Ezequiel, que descanses. ¿Cómo estás, Andrés Pérez? Gente, a ver, pudimos haber ganado, tuvimos chances y se complica la Premier, ya solo quedan 7 fechas y creo que incluso podemos caer a la séptima posición. Saludos desde Colombia, muchas gracias, Wilder, muchos, muchos saludos, ahí bajamos la media a 90. A continuación encontrarás un listado, bueno, básicamente me mandas el mismo listado, ojeador, por favor, ojeador. No puedes hacer nada más que darme otro listado. Vamos, gente, ya falta nada, 15 likes para los 500. Vamos a poner a entrenar, vamos a poner a entrenar, ok, vamos a quitar a Ricky Puch. Vamos a volver a poner a Montiel. Aunque me dijo que ponga, que pruebe un doble entrenamiento a Campana. Solo por hoy vamos a ponerle doble entrenamiento a Campana, ok. Este mismo, dos entrenamientos a Campana para que suba a 70, subirá a 70, está a nada de subir a 70, subió a 70 Campanita. Lister Ceballos, muchos saludos, crack, ¿cómo estás? Saludos desde Guayaquil, qué genial, gente, que me vean de todas partes de mi lindo Ecuador. Se viene partido contra el Aston Villa. ¿Contra el Aston Villa? ¿El de Premier? De visita, vamos a ver en qué posición está el Aston Villa. Y con el empate, vamos a ver, bajamos al séptimo lugar. Gente, bajamos al séptimo lugar. Pero porque el Arsenal ya jugó y ganó. Gente, esto se pone muy negro. Vamos a ver en qué lugar está el Aston Villa. Aston Villa va 18avo, gente. Yo creo que lo podemos ganar. Yo creo que lo podemos ganar de visita. Vamos a jugar con 5 defensas. Vamos a simular este partido, este partido. Sí, se va a simular. No te olvides de cambiar el tiempo, Ángel. Muchas gracias. Ahora lo cambio. Muchas, muchas gracias por hacerme acuerdo. Y aquí metemos a Boli. Perfecto. Sí, perfecto. Voy a simular el partido. Creo que lo podemos ganar. Bueno, me voy, Dotes. Haré lo posible para pasarme mañana. Y si no puedo, hasta el jueves. Pues nada, Jaime Jesús. Muchas, muchas gracias. Y que descanses y que te vaya muy bien en tus clases de la U, bro.
La mañana. A ver, vamos a bajarle el tiempo. Eso es verdad. Vamos a ponerlo en 4 minutitos. Ahí está. Mucho mejor. Y se simule el partido. Se simule el partido contra el Aston Villa. Llegamos a los 500 likes. Muchas gracias. Se merecen esta victoria. Se la dedico. Ahí está. 3-1. Gol de Gnabry, de Moutinho y de Ricky Puig. Vamos. Vamos, gente. Y de visita. Se viene el Europa League. Se viene el Europa League. No pasa nada, espía. Hola, Cruyff. Lugano mostró interés en el fichaje de Rafael Nia. A ver, a ver, a ver. Pero es que... es que luego no se terminan yendo. Yo acepto, pero vamos a ver qué pasa. Yo acepto, pero vamos a ver qué pasa. Aquí nos dice, siento que he progresado. Uy, me gustaría hablar de mi salario. Creo que debería ganar más. Me aseguraré de ello. Yang Yang, ¿ok? Me voy a asegurar de ello. Vamos a poner a entrenar. Vamos ya a quitarle un entrenamiento a Campana. Vamos a quitarle este mismo. Y vamos a poner a Montiel. Vamos a poner a Montiel, que necesitamos que crezca de lateral. Que suba lo máximo que pueda. Simulamos todo esto, perfecto. Juanito, no hagas spam, comentan por ahí. Jorgito Guayaco está calvo como Antonio Valencia. ¿En serio que Jorgito también hizo el Coco Challenge? Pues solo falto yo de hacer el Coco Challenge. ¿O qué pasa, mi gente? ¿O qué pasa? Gente, partido de local. A ver, gente, importante. ¿Qué hacemos? ¿Simulamos nuevamente en casa para ver? ¿Simulamos este partido con 5 defensas tal cual? Para ver luego cuál es el marcador. Luego se puede remontar. Yo creo que podemos ganar por la mínima. Incluso empatar y luego buscar la heroica. Yo creo que este partido se puede simular. Venimos de una buena racha. ¿Qué será? ¿Lo simulo o lo juego? Yo mientras tanto voy a ver si es que ustedes se están suscribiendo, ¿ok? Vamos a verificar eso, dotes. Éramos 781 y somos 13.796. Ay, de verdad, solo quedan 4 para los 13.800. Gente, suscríbanse a muerte. Dejen su like. Activen la campanita, activen. Sí, sí, sí. Haz caso a Mateo, o sea. Mateo, ¿qué dice Mateo? ¿Qué comenta Mateo? Sí, no, cuando te rapas, cuando ustedes quieran. Juégalo, simula, sí, sí, sí. Carlos Noguera dice no. Fanny Quispe dice sí, simula. Peppa Pig dice simula. Déjale el otro entrenamiento a Campana, que le sube el regate. Ah. O sea, le pongo los dos a Campana, Moisés. Juégalo, simúlalo. Ha ganado el simúlalo, gente. Ha ganado el simúlalo. Aquí Doherty nos está pidiendo jugar. Doherty, me lo pensaré. Vamos a darle descanso a Montiel, que viene de jugar con la selección. Ahora contra el Tottenham, contra el Aston Villa. Así que vamos a darle chance a Doherty de lateral derecho. Solo ese único cambio. Se viene la simulada, gente. Se viene la simulada. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Premier League. No pido una goleada, solo pido una victoria. Por favor, contra el Arsenal. Durísimo rival, vamos. Confío. 2-0. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Su! 2-0. 2-0. Moutinho y Gnabry. ¡Qué bien! 2-0, gente. A ver, es una buena ventaja para el partido de vuelta e ir con todo a por ese pase a las semifinales. A ver, ahí está Doherty, vuelve a brillar. Doherty nos está agradeciendo por haberle dado minutos. Espero más de ti, Doherty. Espero más de ti. Y vamos a avanzar los días. Y qué casualidad, partido de la Premier y de local contra el Tottenham. 2-2, gente. 2-2, lo jugamos. 2-2, partido de local. ¿Se imaginan volver a simular en casa y contra el Arsenal? Lo simulamos de nuevo. Me veo muy positivo, gente. Me veo con mucho optimismo nuevamente de simular y de volverle a ganar. Gente, ¿qué hacemos? ¿Lo simulamos? Se puede, gente. Lo volvemos a simular, lo que ustedes digan. Estamos en una muy buena racha. Nuevamente en casa. Solo vamos a hacer ese único cambio de
de Doherty por Montiel. Ok. Simula, simula, simula. Ustedes quieren de nuevo una nueva victoria sobre el Arsenal. Pues vamos allá, una nueva victoria sobre el Arsenal. Vamos allá. Sí, solo hice el cambio de Montiel. Gente, un pleno, un 2 de a 2, un 2 de a 2. Dame otra vez otra victoria sobre el Arsenal. Vamos, confío nuevamente. 1 a 1. 1 a 1 en la Premier League, gente. 1 a 1 en la Premier League. 1 a 1 en la Premier League. A ver, gente. Siendo sinceros ahora, nos interesa ir a por todo en la Europa League. Ir a por todas. Porque básicamente llegar al cuarto lugar en la Premier está muy, pero que muy complicado. Está bastante complicado, gente, llegar al cuarto lugar en la Premier. Entonces, ganando la UEFA Europa League, nos aseguramos la próxima Champions, jugar la Champions. Así que, bueno, hemos empatado, vamos a ver. Vamos a llegar al partido de la vuelta. Obviamente la vuelta la vamos a jugar porque si simulamos lo mejor perdemos 3-0 y fuera. Aquí nos dicen que hemos tenido interés. Los trámites para se han interrumpido. Básicamente lo de siempre. Subió de Endoker. A ver, antes de ir al partido de la vuelta de la Europa League, vamos a ver cómo quedó la tabla. Tenemos 33 partidos. Solo quedan 5 fechas de Premier. Solo quedan 5 fechas de Premier, gente. El cuarto, que es el United, tiene 73. Nos saca 11 puntos. Y eso que tiene un partido menos. Está muy complicada ese cuarto lugar, gente. Está muy complicado ese cuarto lugar. Y luego tenemos Sheffield y Everton. A ver. Vamos a dar todo, vamos a dar todo, gente. Vamos a dar todo en la Europa League. Vamos a intentar ganar esto porque, como les dije, si ganamos este partido, ya nos metemos a las semis y estaríamos a 3 partidos nada más de ganar la Europa League, gente. Así que vamos a terminar con este partido. Ok, gente, a menos que de repente lleguemos a los 600 likes, que sería lo suyo, que sería lo suyo. Así que dejen su like, ya saben, mi gente linda hermosa, suscríbanse. Vamos a ver si ya somos 13.800, confío en que sí. Somos 13.805, muchísimas gracias gente. Estamos a nada de los 14.000, así que suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Y gente, se viene la vuelta de la Europa League global de 2-0, a ver. Tenemos una buena ventaja, gente. Tenemos una buena ventaja. Y vamos a meternos como de lugar a esa gran final. Antes las semis, antes eliminar al Arsenal. Porque como les dije en la Premier League, el cuarto lugar lo saca, lo tiene el United, que nos saca 11 puntos. Y además tiene un partido menos y solo quedan 5 fechas, es decir, 18 puntos. Vamos, vamos. Vamos a abrir. Oh, muy malo ese pase. Muy malo ese pase. Sorpresas te da la vida. Mira la formación de este equipo poco común. 4-5-1. Es ofensivo, Manolo, porque dos centrocampistas adelantan su posición para jugar como media puntas por detrás del 9. Andrés Vargas, pues ahí me va acoplándome a las clases en línea de la U. A las clases virtuales, bro, pero ahí vamos. Ahí vamos, aprendiendo. Vamos, Jota, vamos. No. Oigan, la pregunta del millón es, ¿cuándo piensa venir a buscarme en la selección de Ecuador? ¿Cuándo? Yo ya quiero hacerme cargo de mi selección. Oh, pensé que se iba a desmarcar. Pensé que se iba a desmarcar. Vamos, 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 vamos. Estoy jugando con 5 defensas. Estoy jugando con la formación de 5 defensas y ya ni cuenta. Pero bueno, para mantener el resultado, la verdad está bastante bien esta alineación. Jaime Patricio Tapia, soy Bequito. Bienvenido, suscríbete si eres nuevo. Y en resumen, da equilibrio a su equipo. Raúl Jiménez.
Gnabry. Vamos. Un gol. Con un gol sentenciamos la eliminatoria, gente. Si le marcamos un gol, necesitaría, si no estoy mal, 4 goles para que nos elimine. Así que vamos a marcar un gol para que ya prácticamente cerremos la eliminatoria y dar descanso a los titulares para las semifinales, para que no se me lesione ni nada por el estilo. Atención, que el pase robado. Vamos, vamos, Jota. ¿Sí? Excelente pase al espacio. ¿Sí? Ahí está, qué jugadita. Marcamos de visita y prácticamente cerramos la eliminatoria. Porque si el Arsenal quiere meterse a las semifinales, nos deben marcar 4 goles. 4 goles. ¿Por qué Campana no es titular? Porque no es tan bueno. Junior todavía está comenzando y tiene que subir su media, por eso siempre juega los últimos minutos, que coja experiencia, básicamente como en la vida real. Hola de vuelta, ¿cómo estás, Ocho Gatos? Gracias por volver. Vamos, que suban esos likes, gente, que suban esos likes. Cuidado, cuidado, Gatos, por favor, cuidado. Jiménez. Vamos, Jota. Diogo Jota. Rubén Neves. Raúl Jiménez. Ay, por favor. Ay, por favor, si llegaba ese balón iba a acabar en un auténtico golazo. Qué jugadita. Oye, de verdad, en la Premier League somos otra cara. Somos la cara que no ponemos en la Premier. Ay, 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 ese tiro, ¿a dónde se fue? Se fue a Cuenca. Busca vos, Ecuador. Yo, ¿puedo buscar yo Ecuador? ¿Y dónde lo hago eso? ¿Dónde hago eso para buscar yo Ecuador? En la vida real Campana ni juega. Totalmente, literal. Literal, gente. Vamos, vamos, te fuiste. No, pero ¿a dónde me vas, Jota? ¿Dando? ¿Qué te crees? Guti, para dar esos pases de taco. Xdote Rosa ya no viene, perdí su amor. ¿Qué será de Rosa, gente? ¿Qué será de Rosa? ¿Qué será de Rosita? Jonathan Merchan, estoy en el séptimo semestre. ¿Tú en qué semestre estás, bro? Gente, ya que está... A ver, me están diciendo que ponga Campana de extremo izquierdo. Pues vamos a darle chance ya que subió. Vamos a darle descanso a Gnabry porque ya prácticamente la eliminatoria está cerrada. Vamos a darle también chance al portero, Rudy, por poner. Y ya, ¿quién más? Ya Gibbs. Pero por poner, gente, para dar descanso a los titulares de cara a las semifinales, porque yo ya me veo en la siguiente ronda, si les digo la verdad. Yo ese las clases virtuales las hago con Teams, con Microsoft Teams. Hola Alexander Ayala, ¿cómo están? Muchas gracias, estoy viendo que está llegando gente nueva al directo y eso me gusta. Ahí está Pepa, los moderadores dándoles la bienvenida, eso me gusta, muchísimas gracias a todas las personas que están llegando. Ya saben, suscríbanse y obviamente algunos no conocerán que yo tengo un canal principal de fútbol ecuatoriano, Xdotes, o sea sin el HD, Xdotes, con 211.000 suscriptores. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Pero esa ya no la paraste. ¡Esa ya no la paraste! ¡Esa ya no la paraste, amiguito! ¡Esa ya no la paraste! Ángel Bravo, muchos saludos desde Manabí. ¡Qué genial! Ahí está, qué paradón ahí. Pero luego J, ¡puf! 2-0. El Arsenal necesita marcarme 5 si es que quiere clasificar. 5 necesita. Dije bienvenida, lo siento. Lo siento, bienvenido. Las emociones que me tienen. Estamos clasificando a las semifinales. Vamos, Gibbs. ¿Está recién entrado, White? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos.
¡Vamos! ¡No! Me metió el cuerpo. Me metió el cuerpo, amén. Sigo derecho, Brenda. Jaime Tapia, ¿cómo te puedo donar? Jaime, tienes dos formas. Está muy, 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 muy bien explicado esas dos formas en la descripción, pero te lo explico. Tienes dos formas. La primera es el super chat. Es decir, tú estás viendo el directo y en el chat, abajo del chat, te aparece un signo dólar. ¿Ok? Tocas ese signo dólar y te aparece una cantidad, 1, 2, 3, 4 dólares, lo que tú quieras, eliges. Te doy un ejemplo. Si pones un dólar, puedes obviamente dejar tu mensaje y sale la donación con un color muy llamativo en el chat cuando envías esa donación. Pero cuanto más elijas, el color y la duración de tu mensaje va a aguantar más y el color va a ser más fuerte, cosa que resalte. Y cuanto más sea esa donación, más tiempo aguante ese mensaje en el chat, o sea, sin moverse. Y la otra forma es a través de una donación de voz. El enlace está en la descripción. Por ejemplo, tú pones tu nombre, eliges la cantidad, escribes un mensaje, por ejemplo, pones así, pones: hola Dote, salúdame, soy ni sé qué, y ese mensaje que tú escribes será leído por una robot. Sería así, tal cual. Tú ya haces la donación y sale así. Así, con el sonidito. Sale tu nombre, que ha donado tal cantidad. Ahí sale mi mensaje de gracias, crack. Y el mensaje que tú pones es leído, obviamente en español. Y esas son las formas, esas son las dos formas que pueden, con las que pueden donar. Y el día de mañana se viene el botón unirse. El día de mañana se viene el botón unirse. Es decir, pueden ser miembros del canal, donde gozarán de varios beneficios, insignias exclusivas, emojis personalizados de sus equipos favoritos, ¿sí? Así que mañana. Y se viene el. Por favor, por favor, por favor, 3-0, gente. O sea, en la Premier nos empata el Arsenal en casa y en la Europa League le estamos metiendo de a 3 en su propio estadio. Saludos, Ismael Delgado. ¿Cómo estás? Mételo a Campana, sí, ya está jugando. Ya está jugando Campana, si no estoy mal, fue el de la asistencia porque lo puse de extremo derecho como me pidieron. Mételo a Campana, ya está jugando, está de extremo derecho. Ahí está Campana, con la 30. Saludos, Galo Román. Saludos, Cristian Moreta, ¿cómo estás? Bienvenido, de verdad, estoy viendo mucha gente que nunca antes había visto en mis directos. Muchas, muchas gracias. De verdad, se aprecia que se pasen si les gusta. Uy, qué paradón del portero que le metí. Qué paradón. Si les gusta, suscríbanse, activen la campanita, bienvenidos. No, campanita, se te nota que con la diestra todavía no manejas. Se te nota que con la diestra todavía eres un caramelito. Hola, Axel de la canal, ¿cómo estás? ¿Cómo que no saludo, Ronnie Amaya? Muchos saludos. ¿Qué dificultad juegas, Milos Chikems? Milos Chikems. Juego en leyenda. Gente, estamos en las semifinales. Ray Anthony Music, muchos, muchos, muchos saludos. ¡Vamos! ¡Semifinales! Ojalá que el United, yo lo quiero al United en la final. No todavía en las semifinales, al United lo quiero en la final. Me salió en la pantalla, ¿qué cosa te salió en la pantalla? Soy la Valle. A ver, gente, vamos a dejar que avancen los días. Llegamos al duelo contra el Sheffield United. Dote Scruff, no. Dote, fuera música. Más de 500 espectadores viendo esto. Dote Scruff, nos gustaría conocer tu interés y disponibilidad para hacerte cargo de la selección de Ecuador. Adjuntamos los detalles de la oferta para su consideración. Esperamos contar con sus servicios. Saludos, el presidente de la FEF, Francisco Egas. Francisco Egas. Vamos a ver la oferta de contrato. Tras haber estudiado a los distintos candidatos para el cargo de seleccionador de Ecuador, nos complace comunicarte que has sido el elegido.
La ampliación del contrato queda sujeta a los resultados que se obtengan durante los próximos 12 meses. También esperamos que cumplas los siguientes objetivos: clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, llegar a semifinales de la Copa Sudamericana, o sea, de la Copa América. O sea, ni a Jordi Cruyff le piden en la vida real que llegue a las semifinales, a mí me lo están pidiendo en cambio. Ten presente que esta oferta finaliza el 19 de junio del 2020 si no obtienes una si no obtenemos una respuesta tuya antes. Es decir, me dan un mes, no, 2 meses para pensar. Gente, ya, comenten. ¿Acepto la oferta o la rechazo? Lo que más comenten, gente. Lo que ahora mismo más comenten ustedes, yo lo hago. Ahí está. Se vino la selección de Ecuador, ya era hora. Me lo merecía, nos lo merecíamos. Acepta dotes, acepta rápido. Acepta dotes, vamos tío dotes crack. Sí, llegó la hora. No, no, espera Tanzania. Todos en el chat, los colores de Ecuador. Vamos Ecuador, te escribe, eres un dios crack. Gracias Martín. Acepta, vamos. Bueno, Andrés Vargas dijo no. Andrés Vargas es el único que no quiere que acepte. André rechaza. Edwin Lojano dice rechaza. Pero por favor, ¿cómo voy a rechazar? Hasta ahí está la sella. Nos complace saber que has aceptado el cargo de seleccionador de nuestro combinado nacional. Esperamos poder ayudarte a dar muchas alegrías a todos los aficionados de Ecuador. Saludos. Y presidente de la FEF, Francisco Egas, gente, amarillo, azul y rojo. Se vistió el chat del directo de amarillo, azul y rojo. Y soy el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Ahora vamos a ver cómo nos entregan la selección, en qué puestos de las eliminatorias. Porque vamos a ver, porque con Dote Célico nos entregaron a la selección novenos, ¿ok? Cuando estaba en el puesto número 9, aquí se cambian partidos básicamente por avanzar a las semis. Y aquí nos dan 1,5 millones por llegar a las semifinales de la UEFA Europa League. Como pueden ver, tenemos 80 milloncitos para fichar. Vamos a dejar que avancen los días, ¿ok? Vamos a dejar que avancen los días. Y ya que somos entrenador de Ecuador, vamos a ver qué nos dicen en la oficina. Últimamente estoy, ok, me lo voy a pensar. Quiere que le haga jugar. Ahí todo el chat vestido de colores amarillo, azul y rojo. Espectacular. Mil gracias. Más de 500 personas viendo cómo Dote Célico estampaba su firma. Dote Scriff estampaba su firma. Oh, Guillermo, al fin Ecuador, muchas gracias por ese super chat. Se te agradece, Guillermo Recalde, a mi amiguito de Argentina. Muchas, muchas gracias. Oye, de verdad, el chat amarillo, azul y rojo por completo. Joan del Emelec ha hecho una bandera ahí de corazones de Ecuador espectacular. A ver, gente, dicho esto, vamos a ver en qué posición nos entregan a la selección de Ecuador, gente. Vamos a ver el calendario, se viene abril y nos tocó el Bayer Leverkusen en semifinales. Nos tocó el Bayer Leverkusen en semifinales. Nos tocó el Bayer Leverkusen. Manchester United, Roma, Bayer Leverkusen, Wolves. Gente, Bayer Leverkusen, Wolves. La final en teoría debe ser United Wolverhampton, ¿ok? Así que dicho esto, gente, quiero ver cuándo volvería a hacerme cargo de la selección de Ecuador en septiembre. Ahí está, partidos de eliminatoria. Gente, comenten en qué posición creen que nos entregaron Ecuador en estas eliminatorias. Comenten, comenten. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena o décima. 69, Nico, muchas gracias ahí por comentar a tope los corazones con la bandera de Ecuador. La bola Josué Gameplays también, Josué. Dale, loco, escoge un equipo de la cuarta división y hazlo llegar a primera. También puede ser un buen reto, Emilio Crazy. Buen reto, la verdad. También dejen su like, estamos a nada de los 600 likes. Eso me emociona muchísimo. Vamos a ver cuánta gente nueva está llegando al canal, si se están suscribiendo, si es que ustedes también se portan bien. Yo me porto bien, ustedes también. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a actualizar. Somos 13.812. Vamos allá a por los 14.000. Suscríbanse a muerte.
A ver, el lugar más comentado es el 9. ¿Cómo me dices, Andrés Vargas, el 11 si solo hay 10 equipos? Último, Kevin Arriaga dice último. Pues vamos a salir de dudas. Vamos a salir de dudas. Octavo, no he visto ni un 8. Sí, Ronnie Amaya, el único, Ronnie Amaya. Ronnie Amaya, eres un pinche crack, una bestia. El único que puso el número 8. Acertó Ronnie Amaya. Ahí está. Nos dieron a la selección octava, gente. A ver, ya saben que esto es como la vida real. Clasifican los dos primeros. Bastante bien, porque solo se han jugado 6 partidos. Me acuerdo que con Dote Célico nos la dejaron jugados ya 8 partidos. O sea, media eliminatoria prácticamente. Se han jugado 6 partidos, estamos octavos. Tenemos 4 puntos, los mismos que Chile y los mismos que Venezuela. Bolivia, como en la vida real, malísima, no tiene ni un solo punto. A ver, vamos a ver cuándo empezaron las eliminatorias, gente. Las eliminatorias empezaron en octubre. Uruguay nos ganó. Después... Perú, gente, miren eso. Perú nos ganó. Perú nos ganó en nuestro propio estadio, en el Atahualpa, 0-2. Y Perú va quinta, pero esto qué surrealista es. Perú va quinto, gente. ¿Quién va segundo? Brasil, Uruguay y Argentina. A ver, vamos a seguir viendo porque la primera doble fecha FIFA para el olvido, hemos perdido contra Uruguay y contra Perú en casa. En noviembre, pero qué surrealista es esto, en noviembre de repente Perú nos gana en casa en el Atahualpa y ahora Ecuador le ganó en Argentina a la selección albiceleste 1-0. Pero qué cosas. Vamos a ver cuál fue el otro resultado. Y Ecuador, bueno, Ecuador fue a Colombia y se comió de a 3. En marzo, Ecuador en Quito, en el Atahualpa, empató contra Chile. Y luego fue a Brasil y perdió. Y por eso tienen 4 puntos, gente. Ahora se viene, en septiembre, el Ecuador-Venezuela en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hago mi debut oficial en las eliminatorias con la selección de Ecuador, gente, en casa. Bastante bien, a Venezuela se le puede ganar. Y luego tenemos que viajar a Paraguay. Esa sería la doble fecha FIFA, gente. Supongamos que gano estos dos partidos, ok, que voy a dar lo mejor de mí para clasificar a Ecuador. Haría 10 puntos, los mismos puntos que tendría Perú. Hasta el momento Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú estarían yendo al Mundial. Básicamente los que fueron al último Mundial de Rusia. Y Ecuador está octava, así que nada, se viene un desafío bastante bueno para la próxima temporada, para el mes de septiembre. Ya cogimos la selección de Ecuador y esperemos llevar a Ecuador a Qatar 2022, gente. Yo voy a prometer que voy a dar lo mejor de mí, ¿ok? Así que vamos a Ecuador, vamos a llevar a Ecuador, a mi lindo país, a su cuarto mundial, ¿ok? Mira la pantalla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mira la pantalla? Solo clasifican los dos primeros. No, el BAM clasifican como la vida real. Los 4 primeros directos y el quinto juega repechaje. Como en la vida real. Así que dicho esto, gente, ya está. Me voy contento porque es que ya llegamos con la selección de Ecuador. Muy bien, Dotes, muy bien, te lo mereces. Vamos a ver qué queda de temporada. En la Premier estamos séptimos, gente. En la Premier League estamos séptimos. Está ahí el Liverpool, City, Tottenham, United, Arsenal, Chelsea. A ver, estamos muy mal. Jugamos contra el Sheffield United. Ahora el Sheffield United que va a 18-2. Lo dicho, gente, este partido yo lo voy a simular. Ok, lo voy a simular porque prácticamente la Premier ya está muy complicada. Y me interesa ir a por la Europa League. Entonces este partido se simula, gente. Ojalá podamos ganar, aunque sea para cerrar la Premier con victorias. 2-1, bien, 2-1. Goles de Gnabry y de Dendoker. Y en el Sheffield marcó Muset. Vamos a cambiar la formación porque se viene el partido de la Europa League, si no estoy mal. Hola, Cliff.
El Celta mostró interés en el fichaje de Pedro Neto. Pedro Neto. ¿De Pedro Neto? Pedro Neto. Uy, Neto que no juega, pues se puede ir. A ver, a ver, a ver. Se puede ir. Esto me están diciendo para el mercado de verano. Vamos a negociar el acuerdo para que Pedro Neto salga. Vamos a pedirle al Celta 10 millones. Enseñe la plantilla, ¿ok? Eduard, ya voy. Bienvenido, deja tu like y suscríbete, ¿ok? Dicho esto, vamos a negociar la salida de Pedro Neto. Vamos a pedirles 10 millones cerrados. Que se gasten un poco el equipo español. Esa es nuestra oferta final, lo siento. Dame 9. Dame 9 cerrados. Vale, entiendo que no sé. Pues ya está, 9 millones por Pedro Neto, que la verdad que no lo uso. No suele ser habitual en mi equipo. Casi nunca ha jugado, por decir la verdad. Aquí nos dice que Gonzalo Montiel fue sancionado. ¿Fue sancionado en la Premier? ¿Me sacaron roja a Montiel? ¿Me sacaron roja a Montiel o qué? Hasta que era el directo, Dotes, hablamos por Insta. Sí, claro que sí, Guillermo Ricalde, muchas gracias. Dije que eran hasta las 12, dije que era hasta las 12. Pero veo que les está gustando, ok, veo que les está gustando. Si llegamos ya a 600 likes, me quedo hasta la 1. ¿Qué les parece? Me quedo hasta la 1. Pero lleguemos ya a los 600 likes, ok. Como yo pongo de mi parte, porque mañana tengo clases a las 7 de la mañana. Ustedes también confíen que lleguemos ya a los 600 likes. Así que, dicho esto, familia, dicho esto, el doble entrenamiento a Campana. Se me olvida, Moisés, se me olvida. Vamos de local contra el Everton. Vamos a ver en mensajitos, en notificaciones. Hola, Dotes, creo que mi búsqueda en Italia ha llegado a su fin. Bueno, ya volvió después de 3 meses nuestro ojeador, que hasta el momento ya no le voy a dar más trabajo. Descansa de tu vuelta a Inglaterra, creo. ¿Dónde te había mandado? Aquí nos dice Doherty que le ha decepcionado mucho no haber podido jugar. Doherty, pues ahora vas de titular porque creo que Montiel está con tarjeta roja. Así que Montiel por Doherty y Doherty a la reserva. Voy a seguir manteniendo esta alineación para simular el partido del Everton, ¿ok? 600 likes, listo. Oye, gente, de verdad, si llegamos a los 700, me quedo hasta la 1:30. Ahí lo dejo, hasta la 1:30. A ver, gente, partido de local contra el Everton. Lo dicho, lo de la Premier ya básicamente es simular, porque es que ya solo quiero enfocarme en la Europa League. Jugadas 34 fechas, todos los equipos. El Liverpool tiene 93 puntos. El Manchester City tiene 82, prácticamente Liverpool ya ganó la Premier. El United es tercero, el Tottenham cuarto. A ver, estamos séptimos, gente, tenemos 65. El cuarto, que es el Tottenham, nos saca 12 puntos y solo quedan 4 fechas, es decir, 12 puntos. Entonces yo ya voy a simular lo que es la Premier, porque solo me interesa la Europa League, ganar la Europa League para meterme a la siguiente Champions. La plantilla de Ecuador enseña, eso lo tengo fuera del modo carrera, eso lo tengo en Ultimate Team. Hola, Dotes, Josué Macías, ¿cómo estás? Jaja, 1000 likes hasta las 4, habla, pues ya está. 1000 likes, no duermo. 1000 likes, no duermo, acabo hasta las 7, acabo a las 7 a.m. y de una me conecto a mis clases de universidad. 2-1 ganamos, doblete de Gnabry, gente, doblete de Gnabry. Pues ahí está. Vamos a poner a entrenar un día. Vamos a poner a entrenar un día. Vamos a poner a entrenar un día. Para hacerle el doble entrenamiento que nos dice Moisés. El entrenamiento de Campana por Montiel. Ok. Vamos a quitar a Montiel. Y me dijiste que le mejore. Uy. Que le mejore. ¿Qué fue lo que me dijiste? No, sugerido, Campana sugerido. Tiro, me dijiste tiro, ¿verdad? Tiro, si no me equivoco. Potencia, regates, agilidad, control, regates, control, agilidad y velocidad. Este está bastante bien. Sí, porque potencia ya se está mejorando en el otro lado. Ahí está, vamos,
Campanita que me sacó una D. Campanita que me acaba de sacar una D. Regate. Ok, gente. Vamos a ver qué nos dicen en notificaciones. Creo que mi búsqueda en Alemania ha llegado a su fin. Perfecto. Pedro Neto y su representante han llegado a un acuerdo con el Celta. Pues se nos fue Neto, gente. Se nos fue Neto. Y bueno, Montiel ya puede jugar. Así que lo vamos a poner, obviamente, en el equipo titular a Montiel. Va de titular. Doherty, lo siento, Doherty. Metemos a Doherty por Kilman en el equipo suplente. Haz directo de tus clases. Haz directo de tus clases. Perfecto, listo. También quiero ver si es que la gente se está suscribiendo. Si es que la gente está cumpliendo. 820 suscriptores, 13.820, gente. Faltan 180 para los 14.000. Así que creo que muy pronto vamos a llegar. Si todos se suscriben a muerte, llegamos. Y el chat de jugador, vamos a ver. Doherty debe ser agradeciendo. No, Jan. ¿Sigues pensando en el dinero? Ya trataremos ese tema. Ya trataremos ese tema. Jan. Ya trataremos ese tema. A ver, vamos a negociar también bajarle el salario a Jan. Incluso vamos a bajarle 10.000 el salario a algún jugador. Jan, ¿dónde está Jan? Que tanto me escribe. Recuerden, gente, que mañana va a estar disponible el botón de unirse para que se hagan miembros, ¿ok? Para que se hagan miembros de mi canal. Para que se unan. Yankee solo cobra 9.000. Vamos a subirte el sueldo. Vamos a subirte el sueldo, Jan. Solo porque me das pena, Jan. Solo porque me das pena. No, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches. Gracias por pasarte. A ver, ocasional. Sí, ocasional. Jan, eres ocasional. Te voy a dar 2 añitos, Jan. ¿Qué te parece? Sí, eso es lo que estamos buscando. Perfecto. Vamos a ignorar la cláusula de rescisión. Rechazamos la cláusula de rescisión. Podemos continuar sin fijar una cláusula. Muy bien. Del salario, 9.000. Vamos a quitar la prima. Y vamos a subirle 10.000 de salario. Así de gratis. Porque me lo permito. Jan pidió que le suba el salario. Pues ya está. Pues ya está, le subimos 10.000 a Jan. Pero antes que nada, vamos a bajarle a Moutinho 10.000 en cambio. Vamos a bajarle a Moutinho 10.000. Vamos a ofrecerle un nuevo contrato con AT84. Ya 84. Vamos a bajarle ahora a Moutinho 10.000, ¿ok? ¿Va a ser clave? Sí, vas a ser clave, Moutinho. Tienes 33 años. Te voy a dar un año más de contrato. ¿Qué te parece? Si eso es lo que estamos buscando, perfecto. Ignoramos la cláusula de rescisión. Y hacer contraoferta, modificar salario. El salario te bajo justo. Paz. Y prima por contrato, 200. Ahí está. Perfecto, ya está. Le bajamos 10.000. Estamos también cumpliendo con esos objetivos, gente. Porque si nos vamos a oficina y vemos la expectativa de la directiva, la verdad, estamos cumpliendo. Aquí nos dicen obtén 45 millones, lo hemos hecho. Dentro de 2 temporadas de la Premier League acaba en un puesto de la UEFA Europa League. Temporadas restantes 2, posición actual 6ª. Premier League acaba en la mitad de la tabla y estamos bastante bien. En desarrollo juvenil, aquí la verdad que no estamos consiguiendo, esto lo conseguimos. Llega a la final de la Europa League, eso puede que los consigamos. Perfecto. Y perfecto, oh, ya está. Completamos el reduce el salario de los jugadores. Ya está, gente. Ese objetivo que tanto nos había matado la cabeza, comido la cabeza. ¿Qué va, Sebastián? Yo nunca te ignoro, ya sabes que te quiero muchísimo. Deja tu like si llamas a tu mamá. Esa es Peppa Pig, revienten a likes el directo. F por el salario. Ya juega el partido, pues se viene el partido, gente. Se viene el partido. En la Champions, las semifinales es Atlético de Madrid, Real Madrid. Gente, jugamos de visita contra el Bayer Leverkusen. Aquí nos está diciendo Yang Yang que está contento. Demuestra que mereces ese dinero, Yang Yang. Demuéstralo. Aunque no vas a jugar.
Hola, Cruy, lamentamos informarte que hemos decidido reestructurar nuestra oferta. Perfecto, no me interesa, la verdad. Vámonos a oficina porque todavía no se me suma el dinero de Pedro, del jugador al que le vendí. Así que, gente, se viene partido la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. Lo voy a jugar y lo más probable es que con este partido termine el directo, gente. Así que ha sido un gustazo. Quédense conmigo hasta el final porque estamos a muerte, a tope. Jugamos partido. Vamos a jugar el partido. Vamos a jugar el partido, gente. Con AT 84. Y juega la vuelta. Guillermo Recalde quiere que juegue la vuelta. Vamos a ver, gente, si conseguimos sacar una diferencia de 0 a 3. Imagínense, la vuelta podemos simularla, ¿saben? La vuelta podemos simularla. Ahí está. Simula y juega la vuelta. Hice todo lo contrario, Guillermo, hice todo lo contrario. Pero es que al jugar de visita se puede hacer lo que te digo, Guillermo. Y nuevamente muchas gracias por ese super chat. Mete a Jan al banquillo. ¿Quieren que meta a Jan? ¿Quieren que meta a Jan en el banquillo? Pues yo lo hago, ¿ok? Si quieren ver a Jan, yo lo hago. A ver, gente, al ser de visita, vamos a ver si conseguimos ganar un 0 a 2, 0 a 3 para poder simular la vuelta, ¿ok? Para poder simular la vuelta. Hola, Melvin Joao, ¿cómo estás? Saludos, 69 Nico, 8 gatos, de nuevo, muchos saludos. Zafaera, ¿quieren que ponga Zafaera? Gente, hay 666 likes. Esto no será cosa del demonio, ¿no? Bueno, gente, me callo. Voy a intentar ganar. Y si es que se puede ganar, sacar la mayor ventaja, ¿ok? Quieren que meta a Yang en la banca, así que se vendrá Yang. Concentración, dotes, concentración al máximo, por favor. Uy, casi nos cuesta la primera. Vamos, Nabri. Vamos, Raúl. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No pasó, no pasó, no pasó. Me quedaba completamente solo. Me quedaba completamente solo si pasaba. Me quedaba casi solo. Deja tu like si amas a tu perro. ¿Dónde lo doy? Me encanta porque mi perrito es lo más bonito que tengo en estos momentos. Lo amo mucho a mi perrito Danko. Jair Peñafiel, mil disculpas, no te había visto. Bienvenido, hermanito, gracias. Sé que estás aquí siempre, siempre te veo todas las noches. ¿Cómo te va, bro? Gracias por pasarte, en serio. Cuidado. Vamos con Ate, qué bien. Con Ate 84 de media, gente. Va a ser el nuevo Sergio Ramos. El nuevo Van Dijk va a ser con esa media. Sacará de banda tras esa entrada. João Moutinho. La pelota cambia de equipo. Enséñanos a tu mascota, Dote. Uy. Uy, qué parado. Para el próximo directo intentaré, porque ya está dormido. Él duerme adentro de mi casa, pero como es, vivo en una casa de dos pisos. Él duerme en las gradas, que es en sus gradas, tiene su camita y todo eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero tiene una puerta, por eso está afuera. Ya está durmiendo, pero mañana intentaré enseñarles a mi mascotita, ¿ok? Que se llama Danko con K. Algunos de ustedes sí lo deben conocer. Gente, 1-0. Vamos a ver si conseguimos sacar muchos goles para simular la vuelta. Y así jugar el día de mañana la final. Así jugar el día de mañana en directo la final con todos ustedes. Ojalá, ojalá podamos primero ganar y pasar de ronda a la final, porque ya en la Premier F, fisimo, en la Premier F no tenemos ni la Champions, y si ganamos de Europa League sí nos metemos a la próxima Champions. Es como en la Copa Sudamericana, Independiente del Valle ganó la Sudamericana y por eso clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Jugamos un partido, bro. ¿Cómo estás, Sirote Acuña? Muchas gracias por ese super chat. Supongo que también me ves desde Argentina. ¿Tienes FIFA 20, bro? Cuéntame. Cuéntame, bro. Si es que tienes y juegas en Play, puedes enviarme la solicitud, ¿sabes? Yo con mucho gusto te agrego porque de vez en cuando suelo aceptar a suscriptores, juego con ellos. Esa intercepción ha estado muy bien. Y bienvenido. Bienvenida a toda esa gente. Este directo ha llegado muchas, muchas, muchas personas nuevas. De verdad, eso se aprecia, se agradece. Son unos completos toros, gente. Aquí en Ecuador son las 12 y 45. Ya va a ser la 1 de la madrugada. Y yo tengo hoy mismo a las 7 de la mañana, en 6 horas, clases virtuales de la U. Y estoy aquí. Estoy aquí por ustedes porque les aprecio. Se les quiere. Y me encanta, en serio, me encanta hacer directos y que me vean, ¿saben? Es esfuerzo de ustedes. Yo hago esfuerzo haciendo directo, marcando el segundo gol. Madre mía, se fue rozando la madera. Ahí está donde se dijo lamentando, pero ¿cómo puedes fallar? Era el 2-0. Era el 2-0. Haz un blog enseñando tu casa. Puede ser. Tío Dotes, muestra a tu perro culazo. Vale, de verdad. Y bueno, lo que les decía, y ustedes pueden hacer el esfuerzo únicamente de suscribirse al canal y de dejar un like. Eso es totalmente gratis. Y luego ya voluntariamente pueden enviar superchats, donaciones y el día de mañana unirse al canal como miembros. El día de mañana ya tendrán la opción de unirse como miembros. Por favor, por favor, por favor, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Vamos, grande Dotes, crack. ¿Qué estudias? Jumpa25, bienvenido, suscríbete. Estudio Derecho. Dotes, tienes todos mis respetos. Gracias, Peter, que ahí se domina. Se agradece todo eso. Dotes Cruyff, 2-0, gente. Un 2-0 yo creo que es para simular la vuelta. Pero no me conformo y vamos a por el tercero. Manco. David Animela me llama Manco. Me llamo Manco. Juega Call of Duty Mobile. O el nuevo Warfare, ni sé qué, el nuevo que han sacado. Golazo, gente, de primera. ¡Boom! Con la zurda. Saludos, Ricardo RV. ¿Cómo estás? Vamos, vamos, vamos. No hay dos sin tres, gente. ¿Han escuchado ese dicho de que no hay dos sin tres? No hay dos sin tres. Perfecto. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Lo había visto adentro, gente. Lo había visto. Miren, miren por... ¡Uf! ¡Uf! Es legendario, sí. Juego en leyenda. Legendario, ¿sí? Anthony Llanza. Bienvenido. Juego en una menos que la más difícil. La más difícil es definitiva. Pues juego en una menos que es leyenda, legendario. Gente, vamos a por el de A3 al que le gusta el Dotes. Vamos a por el de A3 al que le gusta el tío Dotes. Que no te marque. Uf, que no te marque, gente. Que no te marque porque tengo todo para simular la vuelta. De A3 como le gusta el Dotes. Cuidado. Oh, uy, uy, uy. No, 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 Dotes, Dotes, por favor. Ya estoy notando el pecho un poco frío, gente. No sé ustedes, pero yo ya estoy notándome un poquito frío en el pecho. Vámonos, vámonos, Raúl. Vámonos. Picamos. Que me lo lesiona y no pita nada. De Paul. Hola, Dotes. Saludos desde Nueva York. Bendiciones, muchos saludos. Desde Paul. Muchos, muchos saludos, en serio. Cuídate mucho. Que la situación allá está un poco delicada. Y nada. Que te vaya muy bien, desde Paul. Ah, corner, corner, corner. Haz un Dotes Crips a lo MTV Crips. A la MTV. Uy, 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 uy.
Ay, 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 que era el tercero. Sí, ya está un poco helado el pecho, Crafer. Ya está un poco helado. Ya lo noto un poco a menos 10 de grados. A ver, el Bayer Leverkusen está encerrado, ¿saben? No le estoy dejando jugar. Pero qué tirito es ese. Gibbs. ¿En serio, bro, Pepa? Que se te corte el directo una verdadera pena. 3 a 0, de a 3, gente. De a 3. Pero Dotes. De a 3, como le gusta al tío Dotes. De a 3, como le gusta al tío Dotes. ¡Vamos! Vamos allá, mi gente linda, hermosa, sexy. Saludos, Manuel Merchan. Cambios, vamos a hacer cambios. Y obviamente, ya el 3 a 0 está totalmente liquidado. La vuelta, obviamente, lo voy a simular. Vamos a meter a Damita. Vamos a darle descanso a Nabri, que está muy muerto. Y obviamente al ecuatoriano Campana. Hágame un acuerdo de poner en la banca de suplentes a Yan Yan. Porque ya que le subimos el salario, que está en la banca para darle minutos de vez en cuando. A ustedes les cayó muy bien Yan Yan. Pepa Pija, el internet le dio coronavirus. Prueba de fuera. Sí, de fuera probando salen unos golazos. Juega conmigo, Dotes. ¿Tienes también FIFA, Jaime? Veo que tienen muchos el FIFA, gente. Vamos, Pepito, vamos, recién entrado. ¡Ya! ¡Ah, qué pena, era el 4 a 0! Hará un gol como el del tal Independiente del Valle. José Moreno. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! 4 goles, 4 a 0, gente. 4 a 0. Todos X vídeos a celebrar. Gente, yo creo que yo ya puedo decir que ya estoy en la final. Yo creo, me atrevo a decir que ya estoy en la final. Goleada de un tal X Dotes. Un tal X Dotes que no existe, leí por ahí. Me han llamado, me acaban de decir un tal X Dotes que no existe. Pues toma, toma tú que no existe. ¿Dotes qué significa Dotes? La verdad que ese nombre me lo puso mi hermano. Ya saben que mi hermano es Eric Equa, tiene un canal con 1 millón de suscriptores. Y ese nombre me lo puso él cuando yo tenía, ¿qué? 12 años, 13 años, cuando jugaba fútbol. Jugábamos mucho fútbol allá en España. Ya saben que yo viví en España. Y un día me dijo, wow, Dotes. O sea, Dotes de Dotes, o sea, de que tremenda dote que me cargo. Y nada, me dijo Dotes y ya me quedo con Dotes. Y luego cuando empecé en YouTube, que empecé en el 2016-17, por ahí, al canal principal, donde tengo 211 mil suscriptores, al canal X Dotes. Ahí yo iba a empezar como Dotes, pero dije, le falta algo. Y dije, le falta un X, y quedó X Dotes. Esa es la historia del X Dotes. Dale una mano, comenta. Dale una mano, comenta. Vámonos, campanita. Vámonos, vámonos, campana. Pero, ¿qué hiciste, hijo de...? ¿Qué hiciste, hijo de tu...? ¿Qué hiciste, campanita? ¿Qué hiciste, campanita? Que era el de 5 a 0, como le gusta al... Bueno, gente, con esta tremenda goleada... ay, por favor, que nos descuenta. Ay, por favor, que nos acaba de descontar. Hola, Dotes. Hola, Jeffro. Rian, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido, saludos, Josué Tech. Muchas, muchas gracias. Gente, antes de terminar el directo, que ya lo voy a terminar, vamos a simular la vuelta, obviamente. Voy a saludar a toda esa gente que ya vaya a mi Instagram y me siga, ¿ok? Les voy a saludar. Mi Instagram lo tienen en la descripción del directo. Abran la descripción, ahí pone sígueme en Instagram, me siguen. Y antes de terminar el directo voy a mi Instagram y voy a saludar a todas esas personas que me hayan seguido. Y aparte les daré like en su última foto. Así que si todavía no me sigues, ve a seguirme y abre tu privacidad, si es que lo tienes en privado, para darle yo like a tu última fotito, ¿ok? Así que eso, gente, síganme en mi Instagram, estoy como xdotes. El enlace lo tienen en la descripción, me siguen y antes de terminar el directo, saludo y doy like a su última foto, ¿ok? Dicho esto, gente,
4-1 está para simular. El United en Old Trafford sufrió para ganarle a la Roma. Cuidado, porque ahora la vuelta la juegan en Italia. Y ahí la Roma puede dar la sorpresa. Y se caería esa final hipotética entre el Wolves y el United. Dotes, dale el cero a Leo. Dotes, dale el cero a Leonardo Campana. Comentan por ahí. Estimado Cruyff. Cruyff. El Malinas aún entra en interés en la acción de Campbell. No, no, Chen Campbell. Campbell, no te me vas, ¿no, Campbell? No, no se me va Campbell, no se me va Campbell. Aquí nos dice, a continuación encontrarás un listado para Nicolás Baker. Nicolás Baker no cumple 16 años, por eso me sale todavía con el candadito. A ver, gente, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Vamos a ver qué nos queda de temporada, porque ya estamos en el mes de mayo, ya en junio se acaba la temporada, julio ya empieza la nueva temporada con el mercado de traspasos, agosto también, septiembre, eliminatoria, gente. Se viene en directo, el directo de mañana, jugando la final de la Europa League, va a estar, y encima empezando las eliminatorias, va a estar perfecto, ¿ok? Así que dicho esto, gente, jugamos contra el Burnley. Vamos a ver en qué posición está el Burnley. Obviamente la Premier ya no me interesa, lo que me interesa es la... Uy, el Burnley va último, este partido se simula de cabeza, gente. Vamos a simular... Incluso... No, 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 iba a simular con el equipo suplente, pero no. No, porque luego me queda una goleada. A ver, no me olvide, vamos a meter a Jan. Vamos a meter a Jan. Vamos a meter a Jan por... Tengo dos medio... Por Doherty. Ahí está Jan. Ahí está Jan. Perfecto. Yo sé que muchos de ustedes querían a Jan. Así que metemos a Jan. Simula, perro. No, 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 jugar no. Obviamente se simula. Obviamente se simulan, gente. Estamos llegando al final del directo. Muchas, 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 muchas gracias. Burnley Wolves, una victoria. 2-1. Perfecto, 2-1. 2-1. Ay, no seré. No, no seré. X Nostradamus HD. No seré X Nostradamus HD. Mañana mismo, qué pena que no pueda salir por la cuarentena, porque si no, mañana mismo me iba a comprar un pozo millonario. Dotes el Nostradamus me llaman. Dotes el Nostradamus. 2-1, gente. 2-1, espectacular, gente. Espectacular. Dale, Jan, es verdad. Podía haber metido a Jan, gente. Vamos a dejar que avance un día. Detente, detente. Detente, detente, para poner a entrenar a mis jugadores. Y se viene la carga de la sesión anterior. Perfecto, como siempre. Gente, gente, gente. Gente. Chavis, ¿cómo estás? Hola. A ver. Dicho esto, Perry está un poco enojado. Perry, lo siento, Perry, no vas a jugar. Me aseguraré de ello. Bueno, te daré a futuro minutos, Perry, si es que me animo. A ver, gente. No jugó Jan. ¿No jugó Jan? Pues se viene Jan de titular. Jan de titular. Yo creo que está motivado porque le subí el sueldo. Así que lo puede hacer bastante bien, Jan. Jan, confío en ti. Vas por Moutinho, Jan. Vas por Moutinho. La vuelta. Venimos de ganar 4-1. Necesita, o sea, el Bayer Leverkusen nos debe ganar por 0-4 para clasificar. Con el 0-3 pasamos nosotros. Así que yo creo que ya me veo en la final, gente. A ver si vuelvo a, acertar el pronóstico. Un 2-0. 2-0. Me cago en la puta, Dotes. Vete a mañana mismo a comprar el pozo. Sáltate la cuarentena, Dotes. Porque dijiste 2-0. Toma tu 2-0. Te metió 2-0 el Bayern. No acerté. Pero estamos en la final, gente. Estamos en la final. Menos mal que ganamos 4-1. Menos mal. Con un global de 4-3 avanzamos a la final. ¿Y cómo me puede ganar el Bayern Leverkusen en casa 2-0? Vengo yo de meterle de a 4. Vengo de meterle de a 4 y me gana. ¿En serio? ¿Que me gana? ¿En serio? Pero bueno, estamos en la final. Eso es lo que nos interesa. Estamos en la final. Hola, Cruyff. Vamos a ver interés en Rasmussen. La verdad que no me interesa. Y aquí nos dicen que nos dan 2 millones por avanzar a la gran final, ¿ok? Nos dan 2 millones y medio por avanzar a la final, gente. X Brujo HD me están llamando por ahí. Vamos a ver
¿Quién es? ¿Cuál fue el otro equipo que llegó a la final? Aquí Moutinho, oigan, pero al menos ya debutó Yang, ¿saben? Eso es lo importante. Obviamente Yang, de nuevo, para la banca de suplentes, ya debutaste. Creo que por ti me costó esa derrota. Andy Mendoza, muchos, muchos saludos, Andy. Muchos, muchos saludos a toda esa gente que está llegando. Yo la tengo. Dotes, ponte Minoxidil, Marco Tapia. Saludos, Juan Moyano. El canal de tu hermano es Eri Gekua, lo comento. Pero no sube videos ya. Él dijo que ya va a volver a YouTube. 1,000,000 de subs. Juega la final. Estás quinto. ¿Estoy quinto ya? No. Estoy sexto. Pero si ganamos en casa contra el Crystal Palace, ¿se simula? Gente, se acaba la Premier. ¿Se simula? 3-1. 2-0. 2-0, a ver, 3 menos 1 es un 2-0, gente. ¿Qué me pasa con los pronósticos? ¿Qué me pasa? A ver, vamos a ver si es que el United llegó. Ahora vamos a salir de dudas. Aquí Moutinho dice que hemos ganado. Pues nada, esperaba más Moutinho, la verdad. Esperaba más. Vamos a dejar que avancen los días porque quiero ver cuál es el otro finalista de la UEFA Europa League. Se viene el último partido de liga y jugamos contra el Chelsea, gente. Jugamos contra el Chelsea el último partido de liga. Simulamos. Perfecto. Así que hasta aquí lo vamos a dejar, mi gente linda, hermosa, sexy de YouTube. ¿Qué iba a hacer? Entrena de Ndoker por Konate. Ok, gracias por ese dato, Moisés. Como les dije, hasta aquí vamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque es el último partido de la Premier. Lamentamos informarte de que hemos decidido... Perfecto, porque no me interesa. A ver, gente, se viene el partido de la Premier League. Ahora vamos a ver cuál es el rival de la UEFA Europa League, ¿ok? En la gran final, la cual la vamos a jugar el día de mañana. Muchos dicen el United habrá dado la sorpresa a la Roma. Salgamos de dudas. El United, gente. Final de la UEFA Europa League. Partido inglés. A ver. ¡Oh! Y la final de la Champions, también del mismo país, Madrid-Barça. Y de la Europa League, United-Wolverhampton, las semifinales. ¡Oh! En Italia le ganó 3-1 el United. Perfecto, estamos en la final, United-Wolverhampton. A ver, gente, ¿por qué lo voy a dejar aquí? Como pueden ver, ya se viene el último partido de liga, se acaba la Premier League. Estamos sextos. Si ganamos por la diferencia de gol, nos metemos quintos. Así que lo voy a dejar aquí, gente. ¿Por qué? Porque mañana quiero jugar el partido contra el Chelsea para ganar y al menos quedar quintos en zona europea. Y mañana jugamos la final de la Europa League contra el United. Se viene la nueva temporada, fichajes, el inicio de las eliminatorias. Uf, gente, lo dejamos en un momento muy epiquísimo, crucial. Me gustaría ya para despedir que lleguemos a los 700 likes. Gente, voy a salir. Lo dejamos en un momento muy importantísimo. Voy a guardar, obviamente, antes de salir. Perfecto. Ahí está, se guarda la partida. Y quiero ver con cuántos suscriptores nuevos nos despedimos. Somos 13,828. Muchas gracias. Suscríbete si son nuevos. Y bueno, gente, dicho esto, voy a mi Instagram a ver qué personas me han seguido. La final y el partido contra el Chelsea lo dejo para mañana. Mañana el título va a ser la gran final de la Europa League. Así que les espero, gente. Empezaré a las 9. Intentaré empezar un poco antes. Hoy empecé a las 10. Intentaré empezar a las 9 mañana. Así que les espero. Activen la campanita. Y bueno, gente, voy a por mi celular. Para saludar a todas esas personitas que me hayan seguido en mi Instagram, ¿ok? Estoy entrando ahora mismo en mi Instagram. Voy a agrandarme ya la webcam. Gente, 3 horas de directo. La webcam HD, Super HD, para enviarles los saluditos. 3 horas de directo. Muchas gracias. Vamos a entrar a mi Instagram. Ha sido un directazo, mi gente linda, hermosa. A tope, todos, a tope. A ver, empezamos los saludos.
Muchos saludos para Darío J. Darío Chere, que me metí a tu perfil y te iba a dar like, pero tienes privado. Kelvin Arriaga 55, también muchos saludos, pero me iba a entrar a tu perfil y está privado. Quiero dar like a sus fotos, pero lo tienen en privacidad. Roman Store, muchos saludos ahí. Wow, qué lindas camisetas. Ahí está Roman Store, muchos, muchos saludos. Ricardo Vega, 10-12. Que eres de Guayaquil y te gusta el Free Fire, por lo que veo. Muchos saludos, Ricardo, que te vaya muy bien. Juan Merán, que tiene una única foto, pues ahí está, el tío Dotes te da like. Muchos saludos, Juan. Isaac Zambrano 06, ¿cómo estás? Muchos saludos. Eres hincha de Liga de Quito, bro, qué genial. Futbolista guión bajo 25, muchos saludos, ahí está. Cuídate, crack. Saludar a David Caiza 752, ahí, que tiene una única foto que es de un gatito. Muchos saludos. Tomás León 84, que tiene la privacidad. Muchos saludos, bro. Javicho 1412. Muchos saludos, gracias por el apoyo, que te vaya muy bien. Coloma Tapia, Joao Coloma Tapia, muchos saludos, que te vaya muy bien, cuídate mucho. Saludar también a M19-Carrera, que es futbolista profesional, por lo que veo. Es futbolista profesional, muchísimos saludos, muchos, muchos, muchos saludos. También para Anilemad, muchos saludos, crack, que te vaya muy bien. Antonio Villa 11, saludos, crack, cuídate, cuídate mucho. Anthony Pérez 2356, gracias por todo el apoyo, por estar en los directos, a tope, a tope. Brian Castillo Andy, muchos saludos ahí. Veo que tocas la guitarra, qué genial, bro, que tengas esos hobbies, me gustan. Adrián Criollo 7, muchos saludos. Manuel Merchan 01, muchos saludos, crack, que te vaya muy bien. Alberto Játiva, saluditos, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí dando tu apoyo en mi canal, en los directos. Arriaga Díaz, muchos saludos. Brian Omar Arriaga Díaz, que te vaya muy bien, muchos éxitos. Kevin Vicen 2004, muchos saludos, que te vaya muy bien, cuídate. Mar-GF23, que tiene la foto de Calamardo, muchos saludos. También para Kirios YouTube, veo que eres youtuber porque tienes la abreviatura de YouTube. Así que nada, que te vaya muy bien. Y veo que juegas Free Fire. Peñafiel Jair, Jair Peñafiel, que estuvo en el directo. Pues mira, te saludo y todo. Veo tu Instagram, muchos saludos, Jair. También saludar a Jaime, Jaime Acecas, muchos saludos, Jaime. Daniel Guaigua, muchos saludos, Daniel, que te vaya muy bien. Cuídate mucho, bendiciones, que es de Tena, Ecuador, qué genial. Para F. Joseph, muchos saludos. Franklin, que veo que eres de Otavalo, por lo que veo, supongo, ¿verdad? Cuídate mucho. Galo Román Valero, muchos, muchos, muchos saludos. Que te vaya muy bien, éxitos en esa vida. Carlos Guillén, 98031, muchos saludos, Carlos. Galo Román Valero, muchos, muchos saludos. De nuevo me metí a tu perfil. Eddie Josué Moreno, muchos saludos, Josué. ¿Cómo estás? 14 añitos. Saludos. También para Jorge Andrés Pérez Santana, muchos saludos. También para Juan Fernando Jaramillo. También saludar a Eduardo Cabanilla. Muchos saludos a Junior Ludeña. Ahí está, dejando el like el tío Dotes en su fotito. Saludar a Juntos con Cristo. Oh, qué genial esta página. Ahí está. Ya saben, gente. Brian Freire M. Muñoz, muchos saludos ahí. Que creo que es hincha de Barcelona por su última foto ahí. Muchos saludos, crack. Para Jeremías, muchos saludos. Jeremías Bercero, que por lo que veo es de Boca, algo así. Muchos saludos también para Alex. What the fuck, Alex, cuídate mucho. Que está con una chompa del clan juvenil. Diego Chicaiza, muchos saludos, cuídate. Y finalmente, Roris Jouli, muchos saludos, gente. En serio. Uf, muchas, muchas gracias a todas las personitas. Steven, Jordan, Eddie Zambrano, Alex Moresam Sam, Daniel Higuera, Luis Alejandro, estas últimas personitas que fueron a seguirme. Andrés X, Andrés Vargas, obviamente, muchos saludos, que es del Emelec. Román Exe, muchos, muchos saludos. Así que nada, gente, hasta aquí
Me despido, nos vemos el día de mañana en la final de la UEFA Europa League. Nos vemos mañana con el inicio en las eliminatorias con Dotes Cruyff, con la selección de Ecuador. Mañana tendrán disponible el botón de unirse para que me apoyen también de esa forma siendo miembros. Henry Soas Navas, muchos saludos y muchas gracias a la gente de YouTube por todo el amor, por todo el apoyo. Se les agradece, nos vemos el día de mañana. Descansen, cuídense mucho, no salgan gente. Y nada, bendiciones a todos. Sebastián, te daré un cocoro. Saludos, Ismael. Les espero mañana, gente. Adiós, Pepa, gracias.